Hola, muy buenas noches, amigos de Matiz Deportivo. Un gusto otra vez estar acá con ustedes en un programa que promete muy, muy, muy bonito, con un gran invitado el día de hoy. Buenas noches, John. Buenas noches, Gabo. Buenas noches, Andresito. Un placer estar con ustedes, a toda la gente que nos hace favor de vernos y escucharnos. Mil gracias, de verdad que sí. Y encantado de estar un programa más aquí con ustedes, compartiendo un rato de tertulia y con un super invitado hoy, un amigo de la casa. Así es. Buenas noches, Andrito. Buenas noches, buenas noches, Gabo, Edgar, John. Y a Alex, que ahorita se nos va a unir, ¿verdad? Uno de la casa, como dice John, ya ahorita es panelista también de acá. Correcto, correcto. Buenas noches, Edgar. Muy buenas noches, Gabo, Andrés, John y Alexander, también el invitado especial, ¿verdad? Muchísimas gracias. Una noche más con Matiz Deportivo, esperando que sea de mucho agrado para todas las personas que se van a unir a la transmisión. Así es, así es. Y bueno, a invitar a la gente, ¿verdad? Para que compartan la transmisión. Igual que nos sigan en nuestras redes sociales, pero sin más preámbulo, vamos con nuestro invitado. Muy buenas noches, Alex. Bienvenido a Matiz Deportivo, la que siempre ha sido tu casa. Saludos, saludos a todos los panelistas. Qué nivel, buenas noches. Un gusto estar aquí nuevamente con ustedes, fuera de vida. Listo, listo. Ahí para que le doliera a Edgar ese último gol al Herediano. Sí, ahí lo vi. Bueno. Pero bueno. Alex, hoy en otra faceta, hoy no como invitado panelista, sino como invitado ya para conocer un poco de vos, ¿verdad? Y hacerte un programa especial para vos. Entonces, pues contame un poquito más que todo, tus inicios, desde cuándo empezaste, como dice uno, a tocar la pecosa, ¿verdad? A todo esto, lo que es el fútbol, desde qué edad más o menos tenés recuerdos. Sí, bueno, desde empezar, primero que todo, bueno, ando en carro porque estoy en una presa, entonces no es tanta la imprudencia que estoy haciendo, estoy llegando a la casa por aquello, entonces ahí para los que vean el programa, pues ando tranquilo, no pasa nada. Inicié desde los 7 años en la escuela de fútbol de Saprissa, que me llevó mi mamá, motivada. Yo era moradísimo, pero mi hermano mayor fue el que habló con mi mamá para que me metiera a escuela de fútbol. Y bueno, desde los 7 estaba ahí metido. Entonces imagínense, todos los fines de semana que mi mamá dejó de poder disfrutar por compartir con, bueno, disfrutó, pero diferente, ¿no? Por estar con uno en las canchas, en los entrenamientos y demás. Y así siempre fue hasta los, ¿qué? 11 años que ya empieza un poquito a ser un poquito más formal, que ya se empieza a entrenar solo los sábados y no martes y jueves, y en fin, pasando por todos los procesos de Saprissa, todos, infantil, juvenil, alto rendimiento, hasta cuando había segunda división, me tocó jugar ahí 6 meses también. Pasé todos los procesos de Saprissa hasta que, bueno, el 2008 logré, por más de que segunda división ya es profesional, pero no es lo que uno, como uno lo ve, ¿verdad? Bueno, como uno como uno lo percibía en ese momento. Obviamente sí es profesional, pero en el 2008 tengo la bendición de lograr mi sueño de debutar con Saprissa, partido contra Puntarenas, primer campeonato, primer partido de campeonato, y nada, ahí inició mi carrera. Salvándole una en la línea a Keylor, imagínese. A Keylor, una línea. Bueno,
Salvándole una que más bien casi haga autogol, man, imagínate, man. Entonces, no, lindísimo, experiencia lindísima. De primer campeonato, jovencito y todo. De saliendo del colegio. Y me pucha, y campeón. La verdad que sí, muy bendecido por eso. Ahí fue donde ya inicié ya la carrera en el 2008. Ahí estuve todo el proceso en Saprissa también, hasta que en el 2014 me dio la oportunidad de jugar en Brasil. Me fui para Brasil un año a jugar allá en el equipo que se llamaba Juventude, en Caxias, ahí en Porto Alegre, en el sur. Una experiencia lindísima, mi primera experiencia internacional. Bueno, ya he jugado con CACAF y demás, pero no jugando con un equipo internacional. Jugué allá un año. Me llama Saprissa de emergencia porque se iba a Kendall para la MLS, ocupaban un central. La situación en Brasil estuvo muchísimo. Yo me quedé, los empresarios que me llevaron obviamente no querían que me volviera jamás. Cuando Saprissa me contactó, dijeron que no. Pero cambiaron de entrenador, cambió gerente deportivo y cambió un montón de cosas. Y seguía jugando, pero jugaba menos. Entonces, en Saprissa se hizo una muy buena oferta, la verdad, en todo sentido. Entonces me volví para Saprissa. Y volví a ser campeón nuevamente en ese campeonato. De ahí no acepté una renovación. Y me fui para la MLS a hacer pretemporada. Estuve 2 meses con el DC United. De hecho, viajé con ellos hasta Costa Rica, que jugaron contra la Liga, en CONCACAF. Y no pude firmar por la MLS. Me iban a mandar a la USL, a la segunda de Estados Unidos. Y mi pensamiento en ese momento, digo erróneo porque... porque era Estados Unidos, ¿verdad? Estar ahí, lo que significa estar jugando, que sean segunda y después tener la oportunidad de estar en la MLS, pero yo dije, pucha, vengo de Saprissa, vengo de jugar afuera, campeón, ya era los capitanes, ¿cómo ir a jugar a la segunda división? Yo estoy para la MLS. Y me salió la oportunidad de venir a la Antigua, me aceptaron 6 meses mientras el DC me podía volver a contratar. Y me pagaba más en Antigua que el que me estaba dando el equipo de segunda división. Entonces, bueno, acepté. Me fui a Antigua. Gracias a Dios, con mucho éxito también. Fue el primer campeonato que fui, el primer campeonato que lograba el club. Entonces fue un campeonato histórico. Muy alegre, muy vivido, súper súper contento todo el pueblo de Antigua. Imagínense, un primer campeonato. Y de ahí volvimos a tocar las puertas para ver si volvía la MLS. Y apareció un caso de supuesto dopaje, imagínense, en Guatemala. Supuesto dopaje donde justamente me castigaron. Injustamente me pusieron 4 años, imagínense, me estaban cortando las piernas. 4 años me pusieron de castigo por supuesto dopaje. Pagamos abogados internacionales, hicimos todo lo que teníamos que hacer. Mi familia me pregunta, ¿usted no hizo nada? Y yo les dije, no, o sea, yo, porque fuimos yo y 3 compañeros, no, yo no he hecho absolutamente nada. Soy totalmente inocente. Entonces me dijeron, vamos a ir a muerte con usted hasta el final porque le creemos. Y en Guatemala nunca nadie había ganado un caso de dopaje, nunca en la historia. Y nosotros luchamos al final contra viento y marea, contra un montón de corrupciones, contra un montón de cosas. Tuvimos que ir hasta instancias internacionales en Suiza. Y para todo el proceso, para poder demostrar que era inocente, en año y medio, una madrugada, un abogado que hemos contactado de Puerto Rico me llamó en la madrugada. Yo estaba durmiendo con mi madre ese día. Me fui a la casa de mi mamá, estaba durmiendo con mi mamá. No sé por qué, me dije, voy a dormir con mami ese día y en la misma cama. Y ese día en la madrugada me llamó
el abogado me dijo, Alex, ya estás libre, puedes jugar. Fue una emoción gigante, ¿verdad? Una lloradera, yo, mi mamá, después cuando le hablé a mi familia, porque fueron de año y medio de muy duros, donde no podía percibir salario de ningún modo. El equipo antiguo donde estaba me dijeron para ayudarme, y sea segundo asistente para ayudar, y sos parte del equipo y era el capitán. Entonces nada, no se podía. Bueno, te vamos a dar una escuela de fútbol para que te ayudes. Nada, no se podía. Y sin quitar que no podían dar salario, prohibido por parte de los reglamentos de FIFA salario a un jugador que estaba suspendido. Entonces, de un año y medio vivir de solo ahorros, entonces año y medio difícil, incertidumbre, pero bueno, Dios todo sabe por qué hace las cosas, ¿verdad? De ahí que me libero del supuesto dopaje. En una actividad me contacta Fernando Paniagua, gerente en ese momento de Grecia, estaba Paniagua. Y bueno, yo toqué las puertas en realidad de Saprissa, fue lo primero que hice cuando salí libre, pero el campeonato ya había empezado, tenía como un mes de haber empezado. Y Saprissa muy organizada, me dijeron, Alex, usted sabe que aquí lo queremos, es de la casa, pero ahorita no lo podemos contratar porque aquí todo está estructurado y ahorita la prensa ya está cerrada. Yo no entendía, obviamente, aparte de que venía año y medio sin jugar. O sea, no iba a ser fácil que me contrataran. Grecia, en eso apareció Grecia. Grecia me contactó. Obviamente, la parte económica era poco porque también ya había empezado y un equipo pequeño que ya había empezado tenía su planilla. Imagínense, entonces, lo que había de salario era poco, pero era volver a empezar. Entonces, acepté la propuesta. Jugamos en Grecia, nos fue bien con Juan. Nos fue bien y bueno, yo, Ronald González, ahora en comunicaciones, y me dice Ronald, madre, ¿cómo está su situación? Y yo dije, no, ya estoy libre, ya jugué ese torneo, ya estoy libre, estaba esperando opciones, pero ni no me ha llegado otra buena opción, entonces estoy viendo a ver si renuevo en Grecia. En eso me dijo, venite. Entonces imagínate, era comunicaciones, un equipo grande, ¿verdad?, de Centroamérica. Lo hablé con mi familia, parte de mi familia no quería que volviera a Guatemala, yo en realidad no quería volver a Guatemala. De hecho, varias veces dije que no, Antigua, cuando salí de la suspensión, Antigua me dijo que volviera, yo dije que no, por lo que me había pasado, y por miedo, por susto, represalias, de cosas de la federación. Digo, que me volviera a pasar otro dopaje, imagínate, o sea, yo no podía volver a vivir eso. Entonces, por miedo, yo decía no muchas veces. Bueno, en fin, Grecia, después de Grecia, contacté a Ronald, le dije que Ronald, y le dije que sí un viernes. Era económicamente hablando, muy buena oferta, era 800% más de lo que estaba ganando en Grecia. Sí, ma, yo venía año y medio de no jugar, de no percibir. Ma, me ofrecen 800% más. Ma, yo no quería ir a Guatemala. Ma, pero era inaceptable. Era inaceptable. Ma, le digo a Ronald que sí. Me dice que listo, que está bien. Firmé precontrato, firmé todo. Eso fue en jueves. El viernes me llama Saprissa, me contacta el viernes que si puedo jugar en Saprissa. Hijo de pucha, yo dije, hey, le acabo de decir a Ronald González que es en Guatemala. Llamé a Ronald inmediatamente, le dije, Ronald, me ofreció Saprissa. Y me dice, me tenemos confianza. Me dice, ay, cabrón, ma, ya te tengo, le doy, era un viernes, le doy hasta el sábado mediodía porque tengo que buscar otro central si me dices que no. Güey, pucha, madre. Era menos dinero también que lo que me ofrecía comunicaciones, en realidad, era menos dinero. Por la misma situación, tenía año y medio sin jugar, solo tenía 5 o 4 meses y medio jugar en Grecia.
Dice Alex, no es lo mismo, ni sin ritmo, entonces si venís y después te damos ahí, conforme va el rendimiento, te podemos ir subiendo. Aumentando, sí. Y, ajá, aumentando, y hijo de pucha, sábado en la mañana llamé a Rona, le dije que no iba, por menos dinero, pero por mi tranquilidad, y por la mía y mi familia, dije que no, por bastante menos dinero también. No era 800%, pero era bastante menos dinero. Y, sí, pero es mejor estar tranquilo y que vos puedas jugar en paz, a no estar allá estresado y con ese miedo de si va a pasar algo, si no pasa. Entonces, sin duda alguna. Creo que esas decisiones al final son acertadas, ¿verdad, Alex? Eso es lo que uno cree, ¿no? Uno siempre trata de tomar la mejor decisión para uno y la familia. Es que cuando uno escucha al jugador que dice, bueno, es que estoy buscando el mejor para mí y la familia, no es un dicho nada más que por decir, es la realidad. Y ahí yo entendí de que en realidad no todo es dinero, en la vida no todo es dinero, como muchos pueden pensar, ah, que se fue por dinero, nada, madre, no todo es dinero. Y yo acepté esa prisa, bueno, obviamente era esa prisa, no es cualquier equipo, ¿verdad? Para nada, en absoluto, y es el equipo que yo amo, que yo quiero, en el que crecí y demás, entonces, pero sobre todo eso era mi tranquilidad, la tranquilidad de poder jugar sin estar pensando otras cosas. Recuperar la credibilidad también, Alex. Sí, también, bueno, el agradecimiento, que un equipo grande y que Zapisa se lo vuelva a ver a uno también, y agradecimiento, y tenía un hijo que acaba de ver, de hecho mi hijo que nació en Grecia, cuando estaba suspendido, me salió mi esposa embarazada, imagínate. Una alegría inmensa, y por dentro de esa preocupación, man, pero no le podía mostrar esa preocupación a mi esposa, obvio. Pero dije, pucha, man, no tenía ingresos, estábamos viviendo de ahorros y mi esposa embarazada, entonces era una alegría y preocupación al mismo tiempo. En fin, volví a esa prisa, volví a estar ahí que como 2 años, 2 años y medio. Y de cosas de fútbol que pasan también, tuve una lesión que me dejó fuera 8 meses de la rodilla. Ah, yo decía, pucha Dios, o sea, ¿qué pasa? ¿Qué he hecho? Que ha estado dura, la situación no está dura, ¿eh? No salgo de una y ya estoy contento y salí una durísima, ahora otra vez y una rodilla, pero bueno, dije, bueno, no pasa nada, o sea, parte del fútbol, cosas que pasan, me recupero, todo bien, y bueno, la situación, ganamos otro campeonato, de hecho, en pandemia ganamos campeonato también, y ahí me llama Comunicaciones, nuevamente, y yo hablé con el gerente deportivo en su momento, la situación en el club, bueno, yo todavía tenía contrato, 6 meses, uno sabía que con la afición la cosa estaba dura, ¿verdad? La cosa estaba dura, pero, o sea, es parte de ello. Dije, yo no me puedo definir mis cosas y mi futuro por la afición, ¿verdad? Yo cuando juego el que tengo que rendirle cuentas, obviamente al final es la afición, pero uno tiene que rendirle cuentas al cuerpo técnico, hacer lo que él pide y a los directivos, ¿no? Que obviamente son los que le pagan a uno también, y arreglamos una situación económica, con Saprisa, dijimos que, bueno, yo lo vi así, dije, madre, por el bien de todos, es una oportunidad buena que me está saliendo nuevamente, no la quiero desaprovechar, y bueno, Saprisa, sí, por así decirlo, no es que se quita un peso encima, pero sí, se quita un peso encima el tema de verdad, de la afición, pero ellos sí querían en su parte, una parte sí, otra parte no, que me quedara. Incluso habíamos jugado la semifinal de CONCACAF y la final se jugó en enero, si no me equivoco, en enero se jugó contra la Liga. Y Zapisa le pidió a Comunicaciones que si me podía quedar 2 semanas más para jugar la final, porque había jugado todo el torneo. Y Comunicaciones no aceptó porque de una lesión estaba expuesto a cualquier situación y entonces Comunicaciones no aceptó. Lamentablemente perdimos esa final con la Liga. Digo perdimos porque yo sentía parte de. Yo llevaba una semana apenas en Guatemala cuando se jugó esa final.
perdimos, pero bueno, en comunicaciones. Llego, primer torneo, llegamos a la final, la perdimos, una final ahí histórica. Íbamos perdiendo el primer partido 4-0, 4-1, 4-0, 4-1, primer partido final. Y me pucha, madre, está duro, madre. Pero bueno, vamos en casa, 4-0 era. Digamos en casa, vamos con todo, madre. Primer tiempo, 3-0. Madre, estamos listos, madre. Como minuto 80, madre, íbamos 5-0 ganando, madre, le dimos vuelta. Minuto 80, madre. Madre, una loquera. Madre, esto, madre. 4-0, madre, imagínate, madre, hombre. Madre, dan 3 minutos de reposición. Minuto 90, nos hacen un gol, madre. Pucha, madre, tiempos extra. Madre, no llegó a tiempos extra, no pasó un minuto, nos hicieron 2 goles, madre. Increíblemente. Madre, perdimos esa final. Madre, sí. Nos queríamos matar. Queríamos matar todo. Y bueno, esa perdimos. Después vino el segundo campeonato con Comunicaciones. Perdimos otra vez la final. Pero en ese campeonato, bueno, logramos un campeonato histórico también para el club, que fue ganar Liga con CACAF. Donde nos tocó enfrentar a Saprissa, bueno, Guastatoya había dejado fuera de la liga, o sea, como que se nos acomodó todo, el club se le acomodó todo, y Saprissa no andaba bien, por dicha, en su momento, todo se acomodó, y bueno, Comunicaciones pudimos ser campeones de CONCACAF, entonces de un campeonato histórico también por allá, y listo, estuve un año. Y me volvió a contactar a Antigua, donde el presidente y directivos pues seguían la amistad con ellos y querían que volviera al club. Y bueno, acá estoy en Antigua. Eso fue que en cuánto duré, más como 30 minutos, ¿no? 20 minutos. Bueno, ese fue el programa con Alexander Robinson. 15 minutos. Esa fue mi historia futbolística más o menos es esa, en términos generales. No nos dejó nada para preguntarle a Alex. ¿Cómo te mantuviste en ese tiempo antes de, bueno, cuando te contacta Grecia, verdad? A nivel de entrenamientos y todo eso, de preparación, porque sabemos que aunque no estuvieras jugando, me imagino que te estabas entrenando por aparte, ¿verdad? Sí, entrenaba por aparte. Mi preparador es físico, yo que había llevado un curso de entrenador personal también, de, para aprender a tenerme. De ahí uno entrena por aparte, va al gimnasio, en las últimas mejengas. Yo le dije a mis amigos, más ocupo mejenguear, más ocupo partidos, porque ocupaba correr, jugar. Sí, pero sí, para es parecido a estar entrenando. Y es jugando. Que no es lo mismo, ¿verdad? El roce en la cancha. A ir a entrenarte por aparte o ir a merenguear es distinto. No es lo mismo, y por más de que yo traté de hacerme muy profesional, o sea, de seguir siendo profesional, ¿verdad? Pero digo, pucha, yo trataba de entrenar todos los días, y aún así no, y cuando yo llegué a Grecia, yo estaba gordito, es la realidad, pucha, año y medio. O sea, estaba a competir, de hecho, cuando llegué y a la semana y media ya estaba jugando, pero, o sea, uno sabía que tenía que mejorar la parte física, que no es lo mismo todos los días a un alto nivel que todos los días solo gimnasio, una que otra mejenga. Conocemos que no son los mismos de una primera división. Estuve entrenando con la asociación de jugadores hace como un equipo para entrenar y demás. Uh-huh. Y entonces entrené con ellos, tuvimos un torneo internacional en Colombia también con ellos, me invitaron. Esa la tienen Faust y ¿ah? Esa la tiene Faust y se queda, ¿verdad? No le escucho bien. Abogado, se te corta, John, se te corta. Sí, se me corta.
creo que el abogado, eso lo tiene Fausto, y lo tiene Fausto y lo tiene Sequeira, Alejandro. Sí, en su momento estaba Alejandro Sequeira, y entrenador era el que es ahorita asistente a Zapriza, ¿cómo se llama? Hugo Villegas. Era entrenador en ese momento, de ese equipo. Alex, ¿y a qué Grecia llegaste, verdad? Con Michael Barrantes, con Alan Alemán, o sea, era un Grecia pesado, ¿verdad? Sí, estuvimos a un punto de clasificar. Digo, pucha, yo quería hacer historia también, dije, man, de hoy quiero hacer algo. Pero bueno, no logramos nada más que un buen papel para Grecia, pero no logramos la clasificación. Es que, viendo nombres, juepucha, ese Grecia, Johnny Guthrie, Josimar Arias, sí. Johan Condega, sí. Pucha, Luis Díaz, que ahora está en MLS, Barrantes, Elías Palma, Fuller, el Chaka Ruiz. Sí. ¿Qué Grecia más pesado, oiga? Teníamos buen equipo, man. Por nombre teníamos buen equipo. Pero sí. ¿Y el técnico? Imagínese. El técnico, Walter. Walter con la cosa. Lo encariñaba mucho, Walter, ¿ustedes? No, él no es así, no. Alex. ¿Ah? Que los chineaba mucho Walter Paté, ustedes. No, él no es de chinear al jugador, man. No, para nada. No. No es de chinear al jugador. Ese es, gánese las cosas a como de lugar, ¿eh? Me imagino. Sí, nos exigía de a lo él, aunque quedáramos expuestos, siempre nos hablábamos, nos veíamos, pucha madre, quedamos expuestos. Pero él sabía y era lo que jugaba, y él dijo, yo voy a ir a muerte, y voy a ir a muerte donde vaya con mi estilo de juego, y así lo sostuvo, hasta en Zapriza cuando llegó, así lo sostuvo. Sí. Sí. Con Zapriza, con su estilo. Sí, con su estilo, de hecho yo pasé a Zapriza y después él llegó, y él a su estilo, no cambió nada. Incluso hubo rumores ahorita de que iba a ser el técnico de la liga. ¿Ah, sí? Sí, claro, hubo muchos rumores por aquí que iba a ser el técnico en sustitución de Albert Rudet, pero hey, quién sabe, seguro la dirigencia no quiso aflojar eso. No quiso, estaba pesado. Bueno, Alex, ¿y cuántos títulos en total contando los internacionales? Porque hey, prácticamente es un amuleto, el equipo que llega a ser ese campeón. Con Zapriza, bueno, tomando torneos de copa, hice 7 jugando, 2 no jugando más. De hecho, yo me tomé una foto con varias copas cuando me despedí y no puse sumar las copas que no jugué. Una, porque era parte del equipo, pero no había debutado. Eso fue en el 2007, entonces era parte del equipo, pero no debuté, entonces no la tomé en cuenta. Y la otra fue cuando me iba para Comunicaciones, estuve 2 partidos y después me fui y Zapriza quedó campeón. Entonces sí, tampoco la tomé en cuenta porque no, solo 2 partidos no se vale. No, sí, de hecho aquí te suman 6. Te suman 2008, 2010, el torneo de Copa 2013, el campeonato de invierno 2014, el torneo clausura 2018 y el torneo clausura 2020. Tengo 6 y el de Copa 7. Y bueno, ese otro que digo que no lo conté, pero me llegó premio un poquito. fui parte. Y después en Comunicaciones el de CONCACAF también. Ah, bueno, Liga CONCACAF también en Zapriza. Bueno, en 2019 con Zapriza. Uno con CACAF, llevo 2. Y en Antigua, que también cuando fui, de uno más, entonces llevo, no sé cuántos, 7, 8, 9. Sí, 9. 9 campeonatos, sí, gracias a Dios.
Alexander, una preguntita, digamos, no es muy usual ver a un defensa, digamos, en la posición de que usted juega, anotar goles. ¿Cuántos goles en su carrera llevas al día de hoy, digamos, nacional e internacionalmente? Hubo un momento que ya bastante, yo dije, uy, para mi carrera llevas, pero después me quedé, llevo como 21, si no me equivoco, entre Nacional, Liga Concacaf, Concachampions y en Guatemala, llevo como 21, no llevo muchos, pero sí tengo una particular, tengo que decirlo, madre, tengo que tirarme flores, poquito, madre, a mí no me gusta, yo soy de perfil bajo, madre. Soy de Sí. Tiene que ser no humilde, me pero ya gusta. no lo deja. Llevo 4 dobletes en mi carrera. Sí. Sí, Súper. cuatro dobletes. Entonces, Un ojalá defensa y cuando. goleador. Espero que cuando Defensa llegue, goleador. lleguen doble, madre. Ok, ya me ha pasado 4 veces. Sí. ¿Cuántos Alex. dijo? ¿Cuántos goles dijo, Alex? Cuatro dobletes. No, no, goles, que Ah, tenía. goles. 21. Como 21. 20. Estoy mal, madre. 21. Sí. Sí, aquí tengo Ah, el dato bueno. ya. Aquí Ah, buscamos, aquí si no sabemos, buscamos. qué nivel, qué nivel. Por ahí anda. Ah, bueno, aquí dice Daisy, hola, buenas noches, saludos amigos, un saludo ahí para Daisy. La parte más dura entonces de tu carrera, se podría deducir que fue el tema del dopaje. Sin duda alguna. Sin duda ¿Cómo alguna. afrontar, cómo un jugador afronta esta acusación, vos que lo viviste? ¿Cómo se afronta? O sea, anímicamente, emocionalmente, todo, ¿cómo afrontaste vos esa situación de esa acusación? Bueno, primero no es algo usual, ¿verdad? No es normal, ¿verdad? Que se viva. Ya pasa a los extremos, digo yo, por lo que viví. Yo siempre he sido, eso sí me he caracterizado por ser muy fuertemente, bastante. Soy muy, muy, muy fuertemente, muy positivo. Y ante la adversidad me he sabido controlar siempre, en todo momento. Y bueno, yo dije, oh, es una prueba más, no dura, sino durísima, que me da Dios y que me pone. Y desgraciadamente, no todos, pero muchos humanos somos así, que cuando estamos mal, ahí es donde más buscamos a Dios. Normalmente pasa eso. Y fue en el momento que, uno de los momentos, no el que más, pero uno de los momentos en el que más me acerqué a Dios y yo le pedía todas las noches y le decía, rezaba y todo, y yo le decía a Dios y si. Dios sabe que yo no he hecho nada malo, libéreme de esto, usted sabrá en el momento que sea correcto, pero si mi destino es no seguir en el fútbol y me estás poniendo esto en el camino, lo voy a entender, pero yo quiero seguir jugando y yo no he hecho nada, así que di que sea la voluntad de Dios y que sea lo que tenga que ser. Y entonces siempre pensé positivo, siempre, 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 siempre. Me preguntaron muchas veces, cuando digo muchas son más de 10 veces, ya se piensa retirar. Y siempre dije que no, siempre, siempre dije no, no, yo no, no, y incluso cuando ya me habían notificado que eran 4 años, dije no, yo no me voy a retirar porque yo voy a salir de esta. Entonces siempre tuve mucha fe, mucha confianza en mí, y bueno, el apoyo de mi familia, los más cercanos, que es cuando más uno ve los que están con uno, ¿verdad? Cuando uno ya no está ahí, no está en un equipo, ya no sale en tele, ya no está decidiendo, ¿verdad? Ya no es aquel jugador, entonces ahí es donde uno ve quiénes están con uno. Pero en lo personal siempre he sido muy, muy fuerte y siempre sabía que iba a salir, yo sabía que iba a salir de eso, estaba muy confiado y nada, o sea, ¿qué dije? Bueno, en su momento pasé como 2, 3 meses viviendo en Guatemala para arreglar al principio todo. Después pasé otros 3 meses que iba y venía, tenía que viajar. Y yo dije, güey, pucha, pero se me está yendo la plata en tiquetes también, ¿verdad? Entonces empecé a. Dije, tengo que ver cómo empiezo a percibir algún tipo de ganancias, porque yo no puedo vivir de mis ahorros porque se me van a acabar en algún momento, obvio. Y no sé,
por el estudio que he tenido, porque he sido ya graduado en la universidad, por mi personalidad, por ser buena persona, por así decirlo. Uno siempre trata de ser buena persona. Y cuando pasan estas cosas como esta, que un directivo me dijo, vea, vamos a traer a un... Él hacía actividades... actividades para, digamos, conciertos y demás, o sea, hacía muchas actividades así masivas, y me dice, vamos a traer a Ronaldinho a Guatemala, entonces te vamos a dar la responsabilidad de que lo lleves a Costa Rica. Me dice, está todo montado solo para Guate, pero llevarlo a Costa Rica. Vas a ser vos junto con otra gente, la otra gente se encargaba del partido y yo me iba a encargar de los eventos privados. Yo dije, madre, pero eso es mucha responsabilidad, madre, lo que tengo que generar de ingreso para él, más si me quiero quedar una ganancia, es mucho. Me dice, madre, creemos en su capacidad, sabemos que soy responsable, y bueno, y obviamente me dije que soy un solo, lo hablé con mi hermano, y nos montamos el evento Ronaldinho para ver si nos dejaba algún tipo de ganancia, y de ahí me volví empresario, madre. Entonces tuve que ir a... Y empezar a hacer relaciones públicas e ir a tocar puertas y buscar patrocinadores y buscar cómo hacer que el evento Ronaldinho se diera, los eventos. Bueno, no era tan difícil porque obviamente era una figura. Como que dijeran que no hay un solo. Me tenés como fallas ahí con la comunicación con Alex ahorita. ¿Me escuchas? Sí. Sí, ahora sí. Sí, ahí le escuchamos. Ok, pero... Se nos va un poquito ahí. Sí, vamos a ver. Sí, volvemos. Bueno, entre tanto acá dice... y Dania, ya una fiel seguidora, ¿verdad? Hola a todos y en especial a su servilleta. Pura vida, muchas gracias. Liliana dice, ahora que mencionaron la liga, cualquier otro entrenador que el que les tocó, se van a volar porque perdieron y ahora se van a volar por el nombre del entrenador. Andrés, no la pongo decir coito, Andrés. Dice, cierto, iba a la liga. Ahí dice Dani que iba a la liga. Y sería. Ahora sí, Alex, ahí ya te tenemos. Estoy. Listo, ahora sí. Ah, bueno, dime, me fui a esa otra parte de negocios, ¿verdad? Entonces, yo viví el retiro sin estar retirado. Entonces, sabía lo que va a vivir un jugador cuando se retira, ¿verdad? Si es que no tiene algo ya montado. Entonces, todo eso me ayudó, me sirvió de aprendizaje, ¿verdad? De madurez. Y decir, ok, esto, cuando ya salí de la suspensión, dije, bueno, esto es lo que va a pasar... o que lo que puede pasar cuando me retire, así que voy a seguir forjando mi futuro, analizándolo bien, poniendo bastantes semillas para cuando ya me retire, ya el árbol esté ahí bien talladito y ya pueda seguir mi vida de forma normal sin sufrir tanto, ¿verdad? Por lo mismo que les digo que ya sé el retiro. Alex, con esa evento de Ronaldinho fue con Víctor Montanari. ¿Cómo? Ese evento de Ronaldinho fue con Héctor Montanari, que trabajaste también, ¿no? Sí, ellos como empresa hicieron una parte y nosotros hicimos ellos como empresa eventos, de hecho ellos hicieron el partido. Ellos hicieron un partido. Correcto. Y en ese partido fue donde me contactó Paniagua. En ese partido Ronaldinho, imagínese. Qué alegría. contactaron a Alex, pero en realidad lo que querían era preguntarle que si podía convencer a Ronaldinho de volver al fútbol, ¿verdad? Ay, vaya, mira que, porque es una figura, es una estrella. Yo a Montanari, que acaba de comentar aquí hace un ratito, que es hermana de Héctor. Ellos son de aquí. Ajá, fue con Héctor. Ajá. Sí, claro. Son amigos. Claro. Ellos tenían el derecho del partido y como dos actividades privadas, nosotros los demás. Por cierto,
una experiencia lindísima, o sea, estar con una estrella así, vivir con él y hacer actividades, hasta vi la vida de nocturna. En esa época tú estás embarazada, ¿verdad? Para vivir normalmente tú estás embarazada. Ajá, mi esposa estaba embarazada en ese momento, sí, correcto. Sí, yo vi la foto en Face. Face ya estaba en la foto. Madre, pasó una anécdota. Dígame. Dale. No, diga. No, que uno iba a decir, ahora que John comenta, uno no se olvida de eso. Ahora me estaba acordando cuando tocabas el tema de todo lo que pasaste. Me acuerdo que cuando salieron las noticias, no sé, uno aficionado, ¿verdad? Que espera que mandar un mensaje a los jugadores y que le contesten y todo. Y cuando salieron las noticias, lo tuyo, yo llegué y agarré el Instagram y ¡pa! Y empecé a escribirte. Y te había puesto que aunque muchos, ¿verdad?, te criticaran y demás, que habíamos otros que siempre íbamos a estar ahí apoyándote. Te escribía esa vez y te escribí la vez que saliste de Saprisa, que casi toda la afición estaba pidiendo tu cabeza. Sí. Ahí te escribí y te dije también que muchos te queríamos seguir viendo, porque para mí siempre fuiste y sos un gran defensa. Y me vaciló porque las dos veces me contestaste y yo era un carajillo, ¿verdad? Y casi me pongo a llorar yo cuando vi que me había contestado Robinson. Ah, no, pura vida, vea, siempre uno tiene que ser agradecido en la vida, eso yo lo aprendí en la casa, o sea, esos valores que lo aprendí en la casa. Y si te escriben dos personas, le agradeces a dos, y si te escriben más de 100, como ha pasado, madre, yo trato de responderle a las personas aunque sea un ok. Siempre, o sea, no sé, porque así me enseñaron, o sea, hay que ser agradecido. Uno no, por ser futbolista, uno no es más ni menos que nadie. Entonces, yo sé que a uno tal vez lo ven diferente, o usted que en su momento, carajillo, cuando estaba carajillo, tal vez sí, el futbolista en su momento lo ve diferente. Pero y al final somos seres humanos, y dije, madre, o sea, es bonito, porque hay mucha gente que lo apoya a uno, sí, muchos, y hay muchísimos que no. Pero, o sea, es bonito porque al final es una responsabilidad extra que lleva uno, ¿no? El llegar a ser conocido, por lo menos en el ámbito nacional o no, ahora en Guatemala, etcétera. Y es bonito, pero, o sea, siempre con los pies en la tierra. Así siempre lo he visto yo, o sea, y eso, obviamente, a ese nivel, con mucho más razón. Y uno a veces ve a nivel mundial y clases de jugadores con esa humildad, ganando más en mejores ligas, más reconocido, ahí sí es cierto que famoso, y lo hacen, entonces uno aprende las cosas buenas, digo yo, ¿no? Uno agarra lo que quiere agarrar, no solo los sacos que andan, sino uno ve todas otras cosas, ¿verdad? Y Alex, uno como aficionado, yo creo que tiene como ese radar también de ver qué jugador tiene esa humildad. Para también, lo he visto ahora que voy mucho en los estadios y demás, que hay chiquitos a veces que le gritan, una foto, y el jugador ni los alza a ver, y claro. Como hay otros que, una foto, y sí, claro, y el entrenador o el de seguridad llamándolos que ya se tienen que ir, y el muchacho, no, espérese, que la foto, que aquí, que firme, que allá, y yo creo que uno como aficionado también va identificando con quién sí, con quién no, ¿verdad? Sí, también. Ahora, no hay que crucificar a nadie, porque hay momentos de... Sí, sí. Hay momentos, tal vez, yo no me di cuenta, y yo creo que no lo hice, pero tal vez en algún momento lo hice y no me di cuenta, ¿me entiendes? Porque son momentos de la persona que está ahí, no es de ganas o no ganas, sino de euforia, o de cólera, chicha, o hasta que uno no escucha también, puede ser. Pero a veces pasa, porque yo sí he estado con compañeros, y colegas que no firman o no dan una foto porque no les da la gana. Y yo dije, madre, yo no soy así, o la gente no debería ser así. Pero de así son algunos y se respeta, ¿no? No se comparte. ¿Cuál es la anécdota? ¿Qué vas a contar? Ah, una anécdota, ahora que estamos hablando de la vida de nocturna de Ronaldinho, pobrecita mi esposa. A ver cómo contar.
supiste que estaba embarazada. La cosa es que de madre Ronaldinho. Entonces de, llega la, el primer día, ya hacen la presentación y demás. Y en el hotel me dice, sí, mae, fiesta, quiero fiesta. Mae, era un lunes, mae. Salir, pero yo me salir de fiesta un lunes. Yo me llevo a este mae. Y le digo yo, fiesta. Y me dice, obvio, me baño y me alisto. Y ahorita, entre un rato me avisa para irnos. Yo, ay, mae. Ve, mae, entonces llamo a un animador brasileño que nos está ayudando en los eventos. Entonces lo llamo, le digo, mae, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, usted ya sabe, me dice, ah, brasileño, mae, yo sé cómo es, quiere fiesta. Sí, me ayuda en el carro, mae, en altavoz, y mi esposa embarazada a la par, mae. Digamos para el hotel, mae. Y me dice, mae, ¿de qué quieres, mae? Mujeres, fiesta, mae. Y yo, mae, sí. Para no decir vulgaridades, ¿verdad? Mae, di otro. Sí, fiesta aquí, ah, no sé qué. Guado. Muchachos de la vida, Y yo, mae, pide lo que él quiera, mae, sí. Y averiguamos un lunes, porque yo no sé a dónde. Y el mae me averiguó, mae, y lo llevamos al hombre ahí. Y mi esposa está embarazada, entonces no, obviamente cuando una mujer le hago un comentario de esos. Entonces yo le dije, ella me conoce, obvio, pero igual es feo. Sí. Entonces yo le decía, vea, tranquila, yo voy a ir con mi hermano, o sea, es todo lo que acaba de escuchar, no es para él. Es para él. Yo no soy para él, yo no era, es para él. Yo nada más voy a andar ahí con él, porque es parte de la organización, pero la fiesta y el guaro y todo no es para mí. Entonces me acordé de la anécdota que ahora que dijiste que estaba embarazada. A un lugar muy largo, a un lugar muy largo que abre los lunes. Para no decir, no. Sí. Y que posiblemente no hay señal de celular, entonces no me llame. No, estuvo bueno, man, estuvo bueno. Hubo muchas anécdotas con ese huevón, man. Ahí en el Estadio Nacional hay un póster tamaño real de Ronaldinho firmado por él. Es un recuerdo que está ahí que se mantiene en el estadio. Ah, que, a pesar de ser una estrella así, mae, calidad de persona, mae, muy, muy persona. No, no pedía muchas cosas, no nada. Y estamos hablando de que era una estrella mundial, ¿no? Y el mae es sencillo. Sencillo, ma, muy buena gente. Y siempre feliz, ¿verdad? Con esa sonrisa con la que hasta jugaba y a veces le hacían falta y él se levantaba con la sonrisa y él, condenado. Siempre. Eso, feliz, esos, son, esos son jugadores que hacían ver el fútbol bonito, ¿verdad? Ma, estaba en el contrato que tenía que firmar 300 entre tacos, bolas, camisas, eran 300, era un montón, ma, pero tenía toda una semana para hacer. De mano ya ni la mitad, y faltaban como 2 días, y nosotros estábamos preocupados porque esas cosas tenemos que darlas, ma, en parte de los contratos. Ma, el ma llegó una noche, ma, empezó a darle, ma, firmó más de 350 prendas, o sea, firmó más de lo que tenía que firmar. Ma, la mano, no es que lo puso, no, él la firmó. Sí, se carga. Sí. Escucha, el dolor de Alex, manos, a nivel futbolístico, Alex, ¿cuál es el gol que más te ha costado marcar? ¿Qué me ha costado marcar? ¿O que haya sido bien duro, o difícil, o incómodo? Yo, ¿cuál? Es que no, es que no jugó contra mí, no jugó contra mí. Si no me sí, jugamos contra uno, o sea, jugamos contra el Internacional de Porto Alegre, de ahí muchos jugadores, pero más digamos en el ámbito aquí, porque estaba en su apogeo, madre, qué necio iba a jugar con la flecha Barbosa, madre, muy necio, madre. Hace poco en el le digo, madre, muy necio, porque la bola iba en la esquina, normalmente el delantero ya no va, porque la bola ya se va. Madre, el madre iba,
Y había que ir detrás de la flecha, mae. Y tras de todo era rapidísimo y fuerte, mae. Mae, muy, pequeñito, digamos, pero muy rápido, ¿verdad? Necio, muy necio. Ahora, de calidad, ya le dije, hay otros de mayor calidad, sin menospreciar a él. O en los entrenamientos, de estar contra Alonso Solís, mae, jugadorazo, mae. Costaba quitarle en esa zurda, mae. Mae, por ahí, no sé. Yo a mí, si me cuesta, yo a mí, si me cuesta, de una aquí. A mí no me cuesta. A mí no me duran mucho esos que cuestan. A mí, yo a uno que cuesta y venga, papito, la siguiente ya no me va a costar. Saludo ahí para Giovanni Carmona, que está conectado, pero Facebook tiene Mark Zuckerberg lo tiene bloqueado por unos comentarios que hizo. Entonces, a Giovanni Carmona, que está conectado, dice que saludos me cayó a Alex, que es un super morado, dice. Ah, buenísimo, pura vida, man. No sé si es el mismo que escribió que al WhatsApp un Giovanni también dice: buenas noches, mis mejores deseos de crecimiento del programa. Dice que no me dejan comentar por Facebook. Saludos a todos. Es el mismo, sí. Sí. Es la que sea por todos lados, porque lo tiene bloqueado, pero. Para que me esté madreando, madre, sea tonto. Alex, en tu carrera de los títulos que has ganado, ¿cuál es el que más te ha sabido? Madre, el primer. Porque estaba muy, muy carajillo y era un sueño, estaba debutando y mae, era mi primer campeonato, o sea, el primero. O sea, todos se disfrutan, todos son diferentes, todos son una alegría. El de Antigua fue más espectacular porque imagínense el pueblo entero, mae, primer campeonato histórico. Pero mae, el primero porque era mi primer campeonato, estaba debutando y ser campeón era un sueño para mí, no lo podía creer. Yo estaba lloraba con mi familia en el estadio, ver a mis hermanos, a mi mamá, porque mi papá falleció cuando yo estaba muy pequeño, ver a mi familia conmigo dentro del estadio y ese alboroto de gente alrededor, ma, era un sueño, lo que he hecho realidad, ma, que estoy viviendo, y era un carajillo, tenía 19 años, ma, 18, 19 recién cumplidos, ma, era un carajillo, entonces, ma, ese sin duda alguna, un recuerdazo de por vida. Y el gol. Perdón, Edgar. ¿Y el gol más? ¿El que has sentido que fue el mejor para vos, tu carrera? Madre, un en el clásico. De casualidad fue en el Nacional, ¿no? No, fue en el Morera. Es que me acuerdo uno en el Nacional también, en un clásico. Ah, no, pero ese fue otro gol. Ese no. Bueno, vale, mae. Ese fue el 4-4, ¿ah? 4-4. El mejor clásico. Yo estaba en ese partido ahí en el Nacional. Lo dicen, el mejor clásico, partidazo de no sé cuánto. Y yo, mae, no. Vale, sí, mae. Muy bueno, mae. Pero ahora sí. Don Robinson, ¿de dónde sale? ¿Quién te bautiza a su persona como el Troncazo? ¿Troncazo? Sí. Madre, no sé, no sé. Ni no sabía. Vieras que leyendo un poquito, sí, leyendo un poquito ya antes de bueno, estar hoy con usted, leyendo, te tiene un apodo, digamos, y te dicen el Troncazo. Me imagino porque es un defensa muy fuerte y fue bautizado. Yo creí que no, lo vi en una página y entonces me impactó. Digo, voy a preguntarle a Robinson quién lo bautiza a él como el Troncazo. No sé. Sí. Pero no me voy a matar solo. Pero solo los de Zaprisa ahí saben. Solo los de Zaprisa, nada. dígalo, nosotros no lo decimos. Nosotros el grupo de cinco. Sí. Nosotros el grupo de compas a Robinson le decíamos Rafael, como la tortuga ninja, Rafael. Sí, porque lo veíamos con esa forma física, entonces le decíamos Rafael por lo fuerte. Entonces nosotros, mira, ahí va, no le decíamos, nunca le dijimos Robinson, o le decíamos Rafael o le decíamos tortuga, pero alguno de los dos.
Qué vale, no, no, madre, no sé. Sí. Sí, no sé. Robinson, ¿cómo ha sido el acostumbrarse a un país como Guatemala después de estar aquí en Costa Rica? Digamos, ¿cómo ha sido el ambiente, la cultura, digamos, para poderse adaptar usted ya bastante tiempo por allá? Bien, lindo, fácil. Porque estamos muy cerca. Entonces, sí, la distancia, man, estamos a hora y media en avión, entonces es diferente, obvio, cada país tiene sus cosas, es diferente, pero man, me tratan bien, las comidas muy parecidas. ¿Ah? ¿Vos dices En mae? el ca Perdón, ¿Cómo? Gabo. No se dice mae allá. No se dice No. mae. Yo digo más de todo el mundo y ya a veces me dicen, ¿qué más? De, sí, obvio, es más, ¿qué más? Sí, el mae, sí. Y Allá el el más Johnny, es. ¿conoce con otros ticos allá, Alex? ¿Con jugadores de allá? A José Mena, José Mena. que jugó en Saprissa, en la UCR, en Pérez León, parece que en Heredia jugó. Sí, miras. Sí, José Mena, mae. Bien, o sea, la cultura aquí más parecido. Guatemala tiene como que mucha gente, cuando piensa en Guatemala, piensa, uy, más muy peligroso, muy, más matan mucha gente. Más, por lo menos de lo que yo he estado, más muy tranquilo, como uno no se mete en lugares que no tiene que meterse, más uno pasa tranquilo en su casa o sale en lugares buenos, o de al mall, obviamente, con la esposa de uno, tienen que ir al mall. Mae, en esos lugares, mae, no pasa nada, tranquilo. Las comidas, mae, bien, muy parecidas, rico, se consigue de todo. Por Y eso era Robinson, por eso era la pregunta, digamos, por tener una cercanía tan cerca, Guatemala a Estados Unidos, creí que el ambiente era un ambiente muy, muy peligroso, digamos, para ustedes como los jugadores, digamos. ¿Cuál era el desenvolvimiento que ustedes hacen como jugadores, si tienen esa comunicación con la afición en las calles o también los tienen con mucha distancia hacia esos lugares? no, no, o sea, hay partes peligrosas, sí, hay partes Sí. peligrosas. La frontera, porque tiene frontera con México, mae, ahí hay mucha droga, lo que dicen. Entonces, sí, hay muchas cosas así, pero, o sea, como le digo, uno no tiene que ir por esos lados, no se mete en esos lados, no, no pasa nada. Hubo años atrás que sí, en el ambiente futbolístico era pesado, que uno iba a jugar contra X equipos y habían directivos hasta con armas y todo amenazando. Años atrás, porque cuando yo vine la primera vez en el 2015, yo pregunté, yo dije, si eso está así, yo no voy. Y me dijeron, no, ya ha cambiado. Y entonces, desde ese momento que vine, no pasó nada. Y ahora que es mi segunda etapa aquí en Guatemala, man, no he vivido nada, nada extraño, nada fuera de eso. Hoy me tocó ir a hacer unas cosas, unas vueltas en el mall, de hecho. Mae, fue el problema. Uno que otro se topa ahí, lo normal, se saluda, de buena, de Robinson, lo normal. Pero, o sea, no, todo, la verdad que tranquilo. Sí, Robinson, ¿cuál? hace, ahora que tocan ese tema, me recuerdo una entrevista que ha dado Ronald González, de hecho, hablando sobre el fútbol, que en la primera etapa, creo que era ya, que sí se veía donde entraban dirigentes de otros equipos en Claro. los convenios de los árbitros y todo, y sí se veía el ambiente pesado ahí. Yo me reuní y hablé con Ronald porque somos amigos, conocidos, y nos hablamos bien. Y en esa primera parte, bueno, y como fue mi profesor también, mi entrenador, y yo le preguntaba, profe, ¿cómo es el asunto allá? Porque si la vara está así, como dicen, mae, yo no voy, mae, está loco. Y entonces me contó un montón de anécdotas que él le tocó pasar, pero ya él fue uno de los que me dijo que ya no, y de verdad, no, ya después no pasaba nada de eso por dicho. Robinson, otra preguntita. Digamos, a la edad tuya, ¿usted se ve en algún momento regresar a Costa Rica a finalizar
su etapa como futbolista o piensa terminarla internacionalmente? No lo sé. No. Va a venir a retirarse con el equipo de Matiz, entonces sí, sí, ya estamos gestionando ahí el contrato y todo. No, ya está fichado por Matiz, más bien, ya lo tenemos fichado aquí, papá. Bueno, ya me retiro entonces. Ya tenemos tres fichajes, tenemos a oigan el equipazo que nos estamos montando, a Miguel Marín, tenemos a Johan Condega y ya te tenemos a vos. Bueno, dos del medio y un defensa, madre. Ahí vamos, ahí vamos. Soy yo el delantero, me extraña. Está él con Laguitos, que también lo fichamos, nada menos. Sí, es cierto. Ah, bueno, ahí está. Ahí lo molesté a Antier Alagos, madre, que se tiñó el pelo amarillo, madre. Ajá. Ahora lo vi, ahora la camiseta del Real Madrid. Sí, madre. La camiseta del Real Madrid, con el pelo teñido. Velo, ahí, a ver si lo ven ahí. Vamos a ver. Ahí está, esa. Esteban. Qué manera, Lagos, que la camisa del Real Madrid ahí. Solo que yo de pelo no puedo molestar mucho, madre, obvio. Somos dos. Me molestan a mí. Estaba recordando ese clásico, el Nacional, que se te veía ahí un toquecillo de pelo, ¿verdad? Ahí tenía la esperanza de claro, la central. Bien, ¿no? Sí, las entradas ya estaban quedando ahí. Pero bueno, ya, yo decidí cortarme el pelo. Mejor me lo corté antes de que se me viera peor, man. Por lo menos vos te lo cortaste. A Gabo es que se le caen los colerones que le da la liga. Sin Gabo, es sin Gabo. Sí, pero a Gabo se le cae por los colerones de la liga. En cambio, Robinson sí fue por decisión propia. Decisión propia. Bueno, más o menos, man. Más o menos. Cuando ya me vi a esas entradas, y dije, madre, no, madre, mejor me lo corto, madre. Así, bueno, ahí con el... Ese era. Ahí, desde ustedes ven, ahí ya me tengo que hacer un toquecito ahí para el lado. Ya está, madre. Está lo que tiene, entonces, hermano. Ay, no sé. 19, 20. No, ahí ya tenía más, un poquito más. ¿Qué podía hacer eso? Carajillo tenías ahí, sí. ¿Ah? Carajillo tenías ahí. Sí, carajillo, madre. Madre, lo que pasa es que yo me he hecho mucha loquera, madre, pero disfruté el pelo. Madre, debuté con trenzas, fatal. Me lo reconozco, madre, fatal. Debuté con trenzas. Cuando andaba Solís. Ajá, como andaba Solís. De hecho, ni busque fotos que no hay. No hay con trenzas. Después, bueno, mi pelo era colocho. Madre, después estuvo de moda, madre, hacerse el liset. Solo andaba paradito, madre. Solo, perdón la expresión, madre, pero solo mamadas, madre. Colocho, trenzas. Sí, madre, ya hice todo, madre, ya. Ya, con Hugo, está con pelos. De lo poquito, man. Qué bueno, pero, sí. Pero fue bueno, todas esas etapas, ¿verdad, Alex? Sí, en realidad sí. No me puedo quejar. ¿Cómo era marcar a Lagos, Alex? ¿Cómo era marcar a Cristian? Madre, lo duro era cuando le tiraban un centro al área, madre. Uy, madre, mover ese tanque, madre, costaba mucho, madre. Costaba un mundo, ese, madre. Sí, ahora, en el juego, uno sabía que el madre no era tan rápido, entonces, ¿qué había que hacer? Y anticiparlo. Porque si no, con las dos espaldotas, madre, lo jodía uno. Pero, madre, era buen jugador, bueno, buen jugador. Y llegó a esa prisa y todo, madre. Bien, sí, claro, con los grandes. ¿Y a Jonathan McDonald? ¿Ah? ¿Y a McDonald? Ah, muy necio también. Ese, mae. Ese. Ahí viene anécdota. Ese es verdad que le den, porque ese huevón, mae, da mucho, mae. Necio. Ajá. Muy necio. Es un limero. Mucho, sí. Pero como uno sabe que se arrancaba fácil, entonces a veces hay que provocarlo. Si no, pregúntele a Guzmán, ¿cómo lo provoca?
Que prometió este torneo cambiar Guzmán. Los clásicos lo expulsó, gracias, de pura vida. La supo hacer. ¿Sí? ¿En serio? Sí, empezando, fue ese clásico, ¿verdad? Pero expulsaron. Sí. Empezando el partido. Sí. Empezando. Uno sabe que él se sale rápido. O se salía, no sé ahora, no. Pero en su momento que yo estuve contra ahora, él. Ahora ya se controla. Yo no tranquilo. Y se ve buen fútbol de McDonald's. Cuando juega así, se ve muy buen fútbol de McDonald's. Ahí está. Ahora que estaba hablando de delantero medio. Que no le toca marcar a Anthony Contreras, ¿verdad? Me hubiera gustado marcar. A mí me gusta, cuando son difíciles me gusta, mae. Cuando andan en su momento me gusta. Yo creo que a todos los defensas nos gusta, mae. Porque usted dice que la flecha era cansado porque corría todas, imagínese Anthony, que no paran ciento y resto de minutos de correr para arriba y para abajo, Pero siempre hubo jugadores así, mae. Me acuerdo de quién más fue necio, mae. De Guillermo Ortiz era necio. Memo. José Guillermo Ortiz, de Heredia, está en Heredia. Que está lesionado, ajá. Sí. No, más, siempre han habido necios. Yendry lo marcaste, Robinson. Ah, Yendry, sí, mucho. Sí. Incómodo. Incómodo, sí. 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 Buen jugador. Está lesionado. ¿Quién es uno de los mejores pivots de Costa Rica? Y no lo yo. Dicen todos los defensas, pero de pies, de espalda. Eric Scott. Ah, ¿Scott? Sí. ¿Cómo cubría el balón Scott? Eric Scott. Sí, se hacía una concha cada circulote que tenía, mae. Mae. Sí, mae, Eric Scott. Scott. Ahora que están Zapriza, J. Boniz también cuando llegó con, y estaba con Malik Foster en Santos. Foster, sí. Sí, dimos. Madre, sí, eran incómodos también. Madre, siempre sí, habían varios. Si uno empieza a decir, hay un montón. Sí, sí, pero hay unos que al menos uno los nota más, ¿verdad? Que los sí. De ahí que siempre están presionando, que siempre están arriba y que son incómodos para en defensa. Saborío en el A la de menos, vea, yo le cuento, yo jugué un par de partidos de defensa y me tenían así, lo primero que hacía era, si venía, tiraba la bola por allá y nos pegaba de un solo. Me transformaba. Hubo un momento que a mí me... Bueno, no un momento, varios momentos, o muchos, que a mí me tiran una pinta de achero, mae. Mae, entonces yo tenía que cuidarme. Yo le decía a los árbitros, mae, diga, vea, fíjense y dígame en cuántas expulsiones tengo yo, les digo. Mae, tranquilo, yo voy fuerte a la bola, yo siempre voy fuerte, pero mae, yo no soy mala leche. Madre, tenía que decirle a los árbitros casi siempre lo mismo, porque tenía una pinta de achero, mae. Y sí, y entraba uno. Así que no, weón. Madre, pero yo no iba a mala leche. Uy, que ahora que... Ahora, madre, uy, sí es cierto. Tírela, tírela. Una vez, madre, yo no hago eso, pero una vez que un compañero en un clásico me dice, madre, no, o sea, no, baje, de que lo baje, que le hiciera falta, o sea, que le hiciera mucha falta, no que lo quebrara ni nada, o sea, no, ahí no hay, no existe eso, no, madre. Por favor, bájeme a Argenis, mae. ¿A Fernández? Una bala, Argenis de Oreña, mae. Y entonces me pusieron de ese lado donde estaba ese mae en ese momento, mae, para que lo bajara. Y yo, mae, pero... Mae, yo lo voy a defender normal, güey. A marcar normal. No, lo va a marcar normal. Mae, no, va. Ocupamos que lo baje. Sí, mae. Mae me dice que lo baje, weón. Y es un mae pesado. Sí, mae, le voy a hacer caso, weón.
Pum, amarilla, le digo, ma, ahora ya tengo que jugar diferente por su alma, ma, le digo, ma, no, hombre, no, así, no. La condicionaron. De una vez. A ver. Qué vacilón eso, ¿verdad? De que, ¿cómo sea eso, verdad? De que y les mandan a decir, haga tal cosa y pues ustedes lo hacen. Claro, era un carajillo, ah, yo era un carajillo, man. Sí, así lo agarran a uno. De carajillo es el primero que agarran a uno. Los carajillos, sí. Ah, pero, y me extrañó porque era un maestro que normalmente no hacía eso. Y como no lo hacía, me mandó a hacerlo a mí. ¿Por qué no lo hacía? Qué fácil, a mí me da risa porque acá en la casa le tira mucho a los jugadores así. Acá todos en la casa vemos fútbol y acá todos nos sentamos y vemos en los partidos de sea cual sea, ¿verdad? Y me da risa porque le tiraban mucho a Guzmán, ¿verdad? Ajá. Entonces, yo siempre lo defendía. Yo a Guzmán siempre lo defendía y lo defiendo hasta el día de hoy. Porque yo jugué en esa posición. O sea, yo fui cinco. Y yo fui de esos. Y a mí me llegaban y me decían, pegue, pegue, pegue. Entonces, el fútbol a mí, en ese sentido, yo lo veía a Guzmán. Y yo decía, pucha, está haciendo un partidazo. ¿Me entiendes? Porque eso fue lo que me enseñaron a mí. Y en aquí la serie. Hemos hablado que tal vez no es tanto la intención. Ajá. Sí, pero. O sea, está. En la posición. El asunto no es pegar por pegar, ni pegue. Ajá. O sea, eso. ¿En la definición en realidad? Yo no digo nombre del entrenador, porque ahorita todavía está dirigiendo y está. No quema. No lo voy a quemar, ¿verdad? Y no lo vuelven a poner. Él me decía, pegue, pegue. Yo lo quiero a usted todo el partido aquí, dándole a ese, al majadero, al 10. Todo el partido tiene que tenerlo aquí. Pero entonces, en Costa Rica siempre han habido jugadores así, bueno, en el mundo en realidad, pero... Un poquito más atrás, pero era muy fino para marcar, pero era así. Mauricio Solís. Mauricio, sí. Mae, era así, güey, pero el mae era calidoso. Después, mae, Granados. El Granados era un mae que usted sabía que iba con todo. Esteban. Mae, Esteban iba con todo. Sí, sí. Mae, ese Lula que estaba en Cartago, mae, va con todo. Rodrigo Cordero. Yo no lo voy a quemar, pero está ahí en Feminista y Amigos. Bien. Lula. Ahí hablamos. Sí. Es que tenemos como un chat de personas, ¿verdad? De esas que siempre fuimos aquí. Y ahí está Lula. Con todo. No estoy diciendo que van, digamos, mala leche ni con mala intención, no, pero van con todo, madre. O sea, Granado, iba. Se movía, era uno. Cristian Oviedo era otro, tenía que meter la pata, si no, chao. De siempre a pata la tenía aquí. Ah, bueno. Y es que para mí, no sé, en lo que yo he visto y siempre me ha gustado es ver a un jugador, digamos, como Celso, que no es de tanto pegue, y a uno que sí tenga esa rudeza. A mí me gusta ver eso, ¿verdad? Como que, Jesse. Ajá, de hecho que así, Rodrigo Cordero hizo un gol en la eliminatoria contra Honduras, me acuerdo que fue a pura así, pata, pata, pata y tiró a puro huevo. Mira, Yeltsin es así y va duro, lo que pasa es que tal vez no se ve tan, o sea, así se ve, pero él no lo nota así porque es flaco. Uh-huh. Pero okay. Yeltsin es la misma. Y porque la prensa tampoco lo quema tanto, ¿verdad? Pero es que cuando a la prensa se le mete a alguien entre los ojos y le tira. Y el que está actualmente en Cartago, Montero. Sí, sí. Montero también es otro que... Ahora, es como para mí, yo se lo he dicho, entonces por eso lo puedo decir. Ahora Guzmán, el más mete y más bien, pero es que a veces se pasa el huevón. Sí, sí. Ahora, mae, pero es que a veces se pasa, ¿no? Entonces. Pero es que uno no, usted ve la oportunidad y usted la aprovecha. Ah, claro, pero bueno. Vamos a lo mismo de la posición, man. Es el puesto
Ese puesto, ese puesto es así, se tiene que cortar todo. Venga. Sí, ve la declaración de Guzmán que dice: a veces hago faltas tontas, pero créanme que yo quiero cambiar. O sea, sí, es un chaval que acepta, tiene autocrítica, sabe que a veces excede y hace faltas que hay que ver, pero él dice que este torneo va a cambiar. Vamos a ver ya en cancha, ¿verdad? Pero y por lo menos ya tiene la intención. Uno lo sabe, uno sabe cuándo va a veces con un poquito de malicia y cuándo no. Así es, así es. Pero yo siempre, aquí y en todo lado, siempre voy a ser defensor de esos jugadores que pegan, porque yo he sido el que pega también. Tal vez malicia no es la palabra, o sea, tal vez es la fuerza desmedida, ¿verdad? Sí, exacto. Con razón me defendía. Porque nadie, yo siempre, siempre. Y tengo amigos, jugadores de primera división que son así. Y usted me ve a veces comentando en Facebook que ponen algo de él y yo, suave un toque, va. Y me voy ahí defendiéndolo porque... Sí, pero... Me gustaría que todos esos que nacieron con una zurda privilegiada o que nacieron con, no sé, una derecha así, jugaran en esa posición para que vean que es difícil. Sí, es difícil. Es difícil. Y lo digo porque yo he jugado aquí también mucho. Bueno, jugué muy poco. Jugué algunos partidos, pero aquí sí he jugado bastante contención y es difícil. Es difícil, a menos de que usted encuentre un buen formador que lo haga usted, pero Alex, desde carajillo y que le enseñe. ¿Y cómo va ahí? ¿Y cómo va en la posición? ¿Cómo? ¿Te gusta más? ¿En cuál posición te sentís más cómodo? Ah, no, más desde central, usted central. No, central. Más yo he jugado... Puro Heiner Mora, man. Un Heiner Mora, un torneo que jugó como 8, man, como 8 o 9 posiciones, más que risa. Qué bueno, Titi. Lateral derecho, lateral izquierdo, stopper en línea de 3, libero en línea de 3, de central, contención, más he jugado de la media para atrás, obvio, más de todas, menos portero. Qué bueno, que hacen en entrenamientos, obviamente la toca hacer de delantero, ¿cómo se la juega? Más o menos, más no más tira para arriba, más. No. Sí, es algo así como era a Auri, ¿verdad? También, que lo ponían casi que en todo lado. Auri también, pero yo creo que el que más he visto así de compañero que juega todo fue Heiner, en serio. Titi es un campeonato que jugó stopper, jugó lateral, él era lateral, después jugó de extremo, más un partido que no había en delantero, más y por derecha y por izquierda, más no hombre, yo, más este más pero he jugado. Polifuncional siempre, totalmente. Titi siempre tenía esa garra, de donde él jugara, él iba y jugaba lo mejor que tenía, y daba lo mejor que tenía. Así es. Vos Alex, vos estuviste en ese campeonato, ahora que hablamos de Titi, que expulsaron al Titi. Sí, claro. Contra él. Vamos a ver, ajá, sí. Ajá. ¿Cómo se vivió eso después de la expulsión? Bueno, ese partido yo no lo jugué. Yo había ese partido no lo jugué y yo me acuerdo que yo me fui a Peter al camerino y tratar de tranquilizarlo, mae, pero ya volví a salir y mae, la atmósfera que había en el grupo y en el medio tiempo, mae, era esto lo sacamos y lo sacamos pues, obviamente primero por el grupo porque era una final. Mae, lo sacamos por Titi, mae, porque el mae literal nos había ayudado muchísimo, pero el cabezón se expulsó y al final lo ganamos por penales, mae. Sí, casi todo el partido, ¿verdad? Con uno menos. Casi todo el partido con uno menos, pero sí, se sacó eso, se sacó la garra, mae, y mae, sí se puede, y digo que en la final es mucho de convencimiento. Yo eso lo tengo muy claro, en las finales el que llega más convencido, y ya lo hemos visto, lo hemos hablado, ¿verdad? Tal vez hay otros equipos con más capacidad, o de nombres,
de nombres, pero mae, el que llega más convencido al final se lleva a la final, mae. Yo estoy convencido de eso. Lo mental tiene que ver mucho, ¿verdad? Lo mental. Que lo vimos ahora con Cartago. Lo mental jugó mucho. Todo el mundo es favorito de la liga y Cartago yo le di a los... Sí, ¿cómo lo vivió usted, Robinson? Eso, esa final, ¿cómo la vivió ustedes? Para allá. La final, ¿cómo la vivió usted la final de esta que acaba de pasar? Cartago de la Liga. Mae, bien. Digo, oye, está perdiendo el archirrival. No, es que yo ni iba con ninguno, en realidad. Porque mentira, cada uno. Yo le mandé una camisa de Cartago por correos. No. Cada uno tenía sus cosas. Que de... Si pienso por Saprisa, hey, en CONCACAF le desvía la liga, pero hey, por archirrival le desvía que perdiera la liga, ¿me entiendes? Pero yo pensaba así, o sea, yo nada más estaba disfrutando el partido, en realidad yo lo estaba disfrutando. Y al igual que muchos la expresión, uy, madre, se lo va a llevar Cartago. Yo lo vi, mucha gente que dijo esa vara, madre, uy, madre, se lo va a llevar Cartago esa vara. Y sí, se la llevó. Ustedes cuando un partido, ustedes como futbolistas lo ven desde una parte táctica o simplemente disfrutan ahí detrás de la bola, como dice uno, sabiéndolo por tele, digámoslo así. Ah, yo esa más uno dos más las dos partes, la verdad, que la parte táctica y fue pucha, las dos, uno no. Porque como digo, uno es futbolista, uno trata de ver y cómo están parados y todo, porque madre, es así, uno se le sale. Entonces yo decía, yo lo estaba disfrutando, porque en realidad yo lo estaba disfrutando, pero yo decía, en la parte de la liga, yo decía, madre, dije, Alex López y Brian Reeves, que los metieron en ese partido, sí, madre, tienen mucha bola, pero tiran mucho pelotazo de lejos del marco, entonces no están generando peligro. Cositas que uno ve, que tal vez la no está viendo esa vara, porque está disfrutando, sí, sí. Está viendo una parte. Y si usted debe poner un poquito más de lo ve y demás, y esos más tiraron mucho pelotazo de largo, o sea, fuera, lejos del marco, entonces sí, no generaba mucho peligro en realidad. Y Cartago estaba bien, definiendo bien, mae. El lateral derecho, el jovencito ese, mae, tenía góndola de un huevo, mae, lo tenía bien. Mae, pero no, de todo un poquito más, la verdad. Pero por lo general, Robinson, uno pensaba, digamos, sinceramente, por estructura y por todo lo que la liga ha venido haciendo, es que la liga era el favorito, ¿eh? La liga iba a ser favorito. Sí, claro. Para nadie es un secreto eso, claro que sí. Claro, yo es más, y tengo un video ahí de Michael Barrantes. Estábamos hablando antes del partido contra Heredia, cuando nos clasificamos, y yo le puse a Barrantes que cómo veía la situación, ¿verdad? Hablando ahí. Y me dice, vea, si le ganamos a Heredia, yo sé, nos montamos, me dijo, nos montamos. ¿Sí? Y cuando le ganaron a Heredia, le volví a poner un mensaje y me dice, vamos a darla, usted va a ver. Y cuando terminó la final y quedaron campeones, lo primero que hizo Michael fue pegarme una llamada y decirme, se lo dije, vio, si le ganábamos a él, ya éramos campeones. Conozco muy bien Pulma y Michael tiene, y yo sé que él piensa así, porque es que manejamos muchas cosas así. Más si ganamos esta, listo, ya estamos, mae. El grupo, mae, un convencimiento. Uy, mae, ya ganamos, ahora sí vamos con todo y vamos a ganar. Mae, convencimiento, Michael estaba convencido. Bueno, todos los de Cartago, porque si quedaron campeones porque estaban más convencidos que la liga, mae. Sí, sí. Estaban convencidos. ¿Y entrenador en un futuro? ¿Ah? ¿Ustedes como entrenador en un futuro? Mae, no me como entrenador, estoy en un curso de entrenador porque quedo como parte de conocimiento, ¿verdad? Pero no lo estoy llevando para ser entrenador en realidad.
Me veo en otra función, no entrenador. Pero siempre metido en el fútbol. Sí, claro. Ah, sí, por supuesto. Por eso estoy llevando el curso. Oye, usted va a venir a retirarse aquí con Matías. Ya después de eso le dejamos ahí. Hermano, que... va a haber otro programa, amigo, hermano. Antes. Ahí, sí, sí. Faltan meses, más. Yo me voy a invitar solo, me estoy invitando solo. De la casa es. Mae, porque mae, voy a hacer un algo muy muy chido, mae. Un jugador. Entonces, mae, lo voy a sacar en el programa, mae. Eso. Robinson, ¿cuánto? Así es, ¿cuánto? ¿Por cuánto tiempo estás en Guatemala? ¿Has firmado ahí? ¿Cuánto tengo firmado? Sí, ¿cuánto tiempo vas a estar más ahí en la Antigua? ¿Por cuánto periodos? Man, estoy firmado año y medio todavía. ¿Año y medio? ¿Año y medio? Sí. 23, más o menos. Ajá. ¿Estamos en qué? ¿2022? Ajá. 23 y... No. Casi al inicio de 24, por ahí, por el 24. Diciembre del 23. Correcto, correcto. Sí, me quieren aquí, mae. Hey, en buena hora, sí, bueno, para la familia, al final, eso sí, es lo más importante. Y están cómodos. Sí. Sí, es, así es. Sí, si usted siente todavía que puede jugar unos 15 años más, Denle. Eso es lo importante, sentirse bien y rendir bien, mae, porque no solo sentirse, sino rendir y se paran. En este caso, Antigua, todavía estoy rindiendo, ¿sí? Todavía le damos. Sí, sí. 34 años tienes, ¿verdad, Robinson? Quizás. 33, todavía no tengo 34. No me 33. Años, ¿sí? Sí, no, todavía le queda. ¿Ah? ¿Cuándo cumple el 64? 21 de noviembre, mae. ¿Noviembre? Sí. Noviembre. Aquí, vamos a hacer sí. Fiesta, igual, ¿verdad? Y ahorita, o sea, ahorita en agosto lo alcanzo. Nosotros todos juntos y vos allá, me imagino. Porque mae, las cosas han cambiado, mae, en todo sentido, ya que el jugador ahora sí, se retira más viejo, por así decirlo, sí, se retira más viejo. Entonces, sí, eso sí. Si alto nivel, hay jugadores que lo logran, porque están en el nivel de poder rendir allá, mae, nivel de acá. De jugadores que sentimos que todavía estamos para rendir al nivel de acá. Sí, sí. Para nosotros, sí. Bueno, para nosotros los heredianos, Robinson, más bien fue una sorpresa el escuchar ahora en la final de en la Supercopa, Esteban, decir sí. Que un año más y pensando uno que todavía tiene futuro para seguir, ¿verdad? Es una decisión ya muy personal de él, incluso casi no se ve en lo que es un guardameta irse tan correcto. Joven, ¿verdad? Sorprendió, y por lo que usted dice, por ser portero, pero estamos hablando de que seguramente, bueno, tiene que tener una estabilidad. ¿Me escuchan? Sí, sí. Sí, ahí le escuchamos. ¿Me escuchan? Me quedé. Sí, pero ahí lo escuchamos. ¿Ya ahora sí? Sí, sí. Ok, que me imagino que esa decisión va porque tiene que tener una estabilidad económica muy buena. Sí. Y ya sí, está exacto. Con otros, sí, eso, con otros eso, proyectos y, que por ahí me contaron. Los proyectos exactamente que tenga él. Ópale. Correcto. Sí, al final, pero, al final, todavía se puede ver a un Gianluigi Buffon, sí, ¿verdad? Sí, que por ahí. Está ahí activo. No lo voy a decir cuál es el proyecto, pero ya me dijeron ahí que tenían proyectos de magia. Está bueno. Sí, al final, donde mejor pinta el sol. Pero vamos a ver, creo que ahí. Ahora sí, ya volviste. Ya, imagínate que ese magia puede ir al mundial. Puede ir. Y de por estar en el mundial uno nunca sabe si le sale otro contrato en otro lado también. Pero uh-huh. ¿Quién sabe? Ya es decisión. También.
Sí, es que el mundial abre muchas puertas, ¿verdad? También. Sí, claro, sin duda alguna. Pero bueno, Sí, por eso es que yo le dije a Luis Fernando que no me convocara para el mundial, porque no quiero yo ser muy convocado. Estoy No muy quiere que lo cómodo aquí fichen en el sentado, no quiero irme. No quiere que lo fichen en otro país, dice Andrés. No, no. Es que me debo al equipo de Matiz y Está loco, no man. Si quiero viera lo dejarlo lindo que es ya. estar en otro país donde. Mae, pero Matiz se va a ver beneficiado económicamente, mae. No, Sí, no, sí, pero sí. lo que gano Sácalo, tiene que aguanta pagar, la tiene que camiseta, pagar hombre. los Tienen que viéndome pagar más, VIP yo mismo. que dejándome ir. Usted no sabe la venta de camisetas que doy yo, ¿verdad? De Matiz. No, mano, La ¿eh? 12, la 12 es la que más se vende. La 12. Okay, está bien. Robinson, otra preguntita ahí. ¿Tenés algún hijo varón ahí que esté ya practicando el fútbol o no, no, todavía no? Tengo, sí, súper recontrafiebre el fútbol, le encanta, pero tiene 4 añitos, ahorita está Cuatro disfrutando, sí, está añitos. disfrutando del deporte, todavía no sabe, man. Entonces, casi sabe, pero no sabe, ¿me entiendes? Entonces, cero presión, man. A él le gusta porque le nace, imagino que obviamente que por el papá y todo, pero es súper fiel, nos llama demasiado la atención, súper disciplinado. Quiere hacer gimnasio a los 4 años. Yo, na, ni mi esposa ni yo le hemos metido eso en la cabeza y no sabemos por qué él quiere hacer gimnasio, porque dice que el jugador que entrena más se hace más bueno y que va a ser un jugador bueno. Sí, Entonces, de qué ella, bueno. excelente, excelente. Yo le digo, que Solo está bien. ese hijo tenés o tenés otro. Que yo sepa, más solo ese, mae. Sí, pensé que tenía alguna más grande o no solamente este. Solo él tengo yo, sí. Ah, qué dicha, qué dicha. Sí, No, no, pues porque excelente. eso es excelente, sí. Pero bueno, Alex, Sí, de pero verdad, bueno. muchas gracias, ¿verdad? Por haber estado acá con nosotros y la pasamos sumamente bien, ¿verdad? Y ojalá llegues con bien a casa, ¿verdad? Que llegues para allá. Entonces, de mi parte, ¿verdad? Agradecerte como siempre, eso es parte de la casa. Entonces, un gusto pasarla Es con que paré. vos. Paré como 40 minutos para hablar, man, pero ya ahora otra vez volvió a manejar. Listo, Lo listo, no, no, alcanzamos, imagínense. Sí. Es un gusto, man, como siempre. Hay un poquito de 15 minutos donde resumí toda la historia futbolística. Estando qué bueno, Y no, un gusto, man. Les deseo lo mejor en el programa, ustedes saben. Ahí, que les vaya súper bien. Y bueno, ya ahorita van a tener muchísimo material para hablar. Ya casi viene el Mundial, el Campeonato Nacional. Así correcto. que les vaya súper bien con todo proyecto, cada uno de ustedes y de a sus equipos también, porque está dividida la cosa ahí, entonces mejor no digo nada de nadie. Aquí estamos todos, Saprissista, Herediano, Liguista y Cartago. Sí, fue muy morado, man, así que salado, pero no sabe, no pasa nada. Está Gracias a todos. excelente. La verdad, muchas gracias, Alex. Un gusto tenerte por acá y buenas noches. Y ahí seguimos en contacto. Sabes que esta es tu casa. Dale, buenísimo, estamos en contacto. Alex, Por ahí. yo sí quiero pedirte Gracias ahí por que convocando. cuando hagas el programa tuyo, ¿verdad? Porque ya vas a tener un espacio como un set ahora para tu programa. No te invitaste, ya hiciste un programa tuyo aquí. Ya, Ya, man. así tiene que cuando hagas tu programa, convócame, ¿verdad? Para estar aquí. Ahí sí, nada más decir, sí, con mucho gusto. Ahí nosotros te Y acompañamos. ahí mando la convocatoria para ver si llego a meterme. A todos, mae, a todos ustedes. Me Listo. helicóptero, la vez pasada en avión en Qatar, ¿de acuerdo? Ah, Donde sí. nos faltó el compañero ahí. Ay, qué bueno. Cuando yo espero que salga todo bien, mae, un proyecto que tengo de vida en el fútbol. Y si Dios quiere y sale, yo se los cuento ahí para que me
para que me coman el rabo un rato ahí, ¿no? No, no, aquí, full aquí apoyo. Aquí le damos cuerda. Listo, listo, buenísimo. Claro, claro. Pura vida, entonces. Bueno, Robinson, bueno, muchísimas gracias, de verdad. Un abrazo, ¿verdad? Un placer de conocerlo, ¿verdad? Y que justo, éxitos en lo que estás ahora ya en Guatemala, ¿verdad? Sí, muchísimas gracias, le agradezco, en serio, muchas gracias. Con mucho gusto. Tengo mucha familia herediana. Ah, qué dicha, qué dicha, dirías ese herediano. Nunca tuvo oportunidad de jugar con el herediano, nunca te llamó. Ya salió, ya salió. ¿Empezó? Una vez, sí. Pero no se dio, no se dio. Pero ya hay siempre hay defectuosos en la familia y ya con unos cuantos basta, ya no. No hay que hacer más daño. No hay que abusar. Pura vida. Bueno, Alex, pura vida, vida. Alex, pase buenas noches. Igualmente. Bueno, esa era la indumentaria del Club Sport Herediano. En lo personal, me hace falta la franja. Un uniforme sin esa franja, no sé. Ustedes saben, compañeros, que yo siempre, siempre he querido que la liga saque un diseño así como... Ustedes han visto la camisa del Atlas, del Atlas en México. Ah, es mi tal, mira, pero la liga ya lo tuvo en algún momento. Sí, por lo menos no jugaron bien en esa... Ese tipo de camiseta iría bien a la vida. Yo nunca lo han explotado. Esta camiseta nueva le di. Me gusta. Y la cartaginés también. Me gusta. La de cartaginés está preciosa. Sí, pero no es oficial. Lo de Cartago no es oficial. No, sí, pero o sea, como modelo, como estilo, está muy bonita. Obviamente me imagino que tendría que pasar por aprobación, pero eso que presentaron era muy buena. Sí, de hecho sí, esta temporada se va a seguir jugando con los mismos uniformes. Sí, no, me gusta más esa rayada. Pero sí, tienen una negra y una gris ahí, que me imagino, no sé, son las de entrenamiento, supongo. Qué bueno que ya gusta. Que sí están bonitas. Obviamente, a pesar de que es un titular ya de la casa, ¿verdad? No le habíamos dado su próximo programa para él y la verdad que ha sido... Exacto. Un gustazo. Definitivamente es un amigo más de la casa. Así es. Bueno, así rápidamente, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito de lo de la Supercopa. Entonces, aquí entre Andresito y Edgar ahí. Que se den primero tus dos. Sí, que se dos. Así que, ¿qué le pareció ese gane, Edgar, de la Supercopa por parte del Herediano? Bueno, para mí, bueno, como aficionado herediano y para el equipo, bueno, fue un buen triunfo, digamos. Heredia hizo lo que le correspondía, hizo los goles. No se vio bien, probablemente en el fútbol, pero el fútbol se gana con goles y el Herediano lo hizo. Creo que eso también va a ser una motivación para el equipo, para lo que viene el campeonato, ¿eh? Después de venir de una gira donde no nos fue muy bien y lograr esta copa, creo que va a motivar mucho al equipo para lo que viene el campeonato, que ya, si Dios quiere, mañana inicia allá en Guanacaste, que es un partido bastante complicado, pero estoy contento, de verdad, la realidad que lo merecíamos, de verdad. Creo que eso es un... ¿Cómo?
papá, se va a decir que se lo hubiera pasado. Ahora está la garrota. Sí, creo que es una motivación de verdad para lo que viene. Y igualmente, como le digo, el equipo probablemente no se vio bien en momentos del encuentro de esa copa, pero sinceramente hicimos los goles y los partidos se ganan con goles, ¿verdad? Y así fue como obtuvimos esta copa. Muy bien, y la contraparte, Andresito, ¿cómo ese partido ahí que ya no viene tan alegre? No, ¿Cómo es esa copa? Lo comenté en su momento en el grupo de nosotros y no voy a decir lo mismo que comenté en el grupo, porque lo van a tomar tal vez como una excusa, ¿verdad? Pero no, lo único que puedo decirle a Edgar y a todos los heredianos, a 800,000, que felicidades, que ya ganaron la copa que querían. Ya ahorita me imagino que Jafet se le anda tatuazo, porque la Supercopa no tiene, y verdad, que tengan al herediano en la Supercopa y demás. Pero en el torneo esperemos que jueguen a algo, porque si van a jugar así como jugar una Supercopa, le cuento que Heredia no va a pintar nada bien en el torneo, porque no jugaron nada. Una línea de 5 jugó Medford, que me sorprendió ver a Heredia con línea de 5, porque nunca los había visto, sinceramente, con línea de 5. Entonces me sorprendió ver con línea de 5, les expulsan a Fuller y mete ahí a Jefferson Brenes para no perder la línea de 5. Entonces, en defensa, tal vez Heredia, es que ni siquiera fue que tuvo una virtud, porque la única virtud que tuvo Heredia fue presionar con 3 centrales a Marcel Hernández. Esa fue la única virtud. Y que Cartago no supiera aprovechar que habían 3 defensas menos y poder entrar en algún espacio por ahí. Pero no, y eso es lo que tengo yo para opinar de la Supercopa, que todos los heredianos celebraron, ¿sí? Las campanadas y demás. Me imagino que ese día era una fiestota y andaban tirados en media calle. Es una copa de la... Está ya... que ganamos es una copa... de verdad, no es una copilla ahí, como dicen, de me imagino que ustedes celebraron esa copa como Saprissa celebra la copa de los 90 minutos, más o menos. Es que no se puede ser mezquino, o sea, es un trofeo más. O sea, si lo hubiese ganado, usted no lo estaría mencionando así. No, también. Es que para mí lo que deberían de hacer es primero hacerlo constante. Para que un trofeo tenga su valor, deben de hacerlo constante. No, pero venía constante ese trofeo. Suave, déjame terminar porque no me dejas terminar. Esto lo hicieron, lo pararon. Y lo volvieron a hacer, ¿me entienden? No siguió, es como ahora el torneo de Copa. El torneo de Copa vuelve desde el 2013, que es increíble, y ahora va a ser un torneo oficial, va a tener el mismo valor que la Supercopa y demás, pero ¿por qué no lo siguen haciendo? O sea, porque para darle un valor al trofeo, tenés que hacerlo constante, para que la gente se lo vaya creyendo, para que los jugadores también se lo crean, de decir, bueno, perdimos el campeonato, pero tenemos la Supercopa porque quedamos campeones la vez pasada. O perdimos el campeonato, pero podemos ir a luchar el torneo de Copa, que tiene el mismo valor del campeonato, ¿me entiendes? Entonces, eso es lo primero que debería hacer. Como la Copa del Rey en España. Exactamente. No llegamos el campeonato, pero todavía tenemos opción en la Copa del Rey. O la Europa League también en su momento, digamos, en el de Europa, que está la Champions, y si no, pues te quedó la Europa y listo. Te quedó la Europa, sí. Exactamente. Y podría ser hasta al final un partido entre el campeón de primera edición más uno del de la Copa, digamos, ahí, como una
Yo como una supercopa, también, no sé. En lo que pude ver, muchachos, yo y Gabo lo comí bien en el grupo. Yo siento que estaba preso. O sea, no le habían dicho a Cartago que había partido, man. Y empezó que lleve partido, exactamente. Porque después, al final de cuentas, de Medford asegura su resultado, porque obviamente quiere darle algo a la afición herediana, ¿verdad? Y hace esa línea de 5. Obviamente se dio la sobremarca sobre Marcelo, ¿verdad? Y sí, tal vez Cartagena disfrutaba un poco más las bandas de los centros, obviando el hecho de que tenían a Marcel tripleteado, pero sí siento que Cartagena es un pasivo muy dormido, y eso es que, le pasó factura. Quitarte un 2-0 es muy difícil, man. No le puedo restar la importancia al torneo como tal, al trofeo como tal, porque man, está bien ganado y jugado. O sea, al final fue más astuto el Herediano, porque hizo lo que tenía que hacer, 2 goles, y después defenderlo fuerte. ¿Por qué? Porque obviamente se vio que después el Cartagena se le vino encima, pero no encontró la llave. Eso es lo que yo siento que sucedió. A eso es a lo que yo iba cuando ustedes decían que Cartagena se empezó a dormir en el grupo. Yo les iba diciendo a ustedes, es que voy a terminar diciéndolo aquí. Yo les no le demos descanso. Cartago viene de tener solo 3 sesiones de entrenamiento y ni siquiera con toda su planilla. Ni siquiera con toda su planilla. Entonces, obviamente, eso va a pesar. ¿Hace cuánto salió Heredia del campeonato? ¿Cuántos partidos de fogueo tuvo Heredia? ¿Cuántas sesiones de entrenamiento ha tenido Heredia? ¿Cuánto descanso? Igual eran 30 minutos de los partidos de Heredia. Por eso. Pero tuvieron fogueos. ¿Me entiendes? Medford tuvo su tiempo para pensar las cosas de cómo ir a afrontar. Para preparar el partido sería. En cambio, Heiner llegó el martes de los premios de Lunafut y el miércoles tenía que entrenar. Entonces, el tiempo, nunca estuvo a favor. Sí le aplaudo a Heiner y al preparador físico y a los jugadores su forma de enfrentar el partido, porque para mí Cartago lo hizo mejor que Heredia en cancha, ¿verdad? 2 descuidos de Diego Sánchez por la misma banda que fue por donde entraron los centros y fueron los goles, pero para mí Cartago fue más en cancha. Para lo que vi, Cartago jugó mejor y lo intentó, pero al final no se pudo, ¿verdad? Y de hecho, que vemos la lectura de juego con lo que tiene el entrenador de Cartagena, Ginés Segura y Mauricio Wright, porque Allen Guevara le en entrevista él llegó y dijo de que no, el profesor nos dijo de que ellos hacían centros largos, desde largo. Entonces tuvimos estos 2 cubos que no anticipamos esa marca y pues ahí entraron esos 2 goles. Entonces, o sea, la lectura estaba, pero obviamente descuidos y demás que son los que generan estos goles, ¿verdad? En contra, que la postre le da el título al Herediano. Felicidades igual a todos los heredianos, que también estuvo un poco, pasado por los golpes, ¿verdad? El partido en sí y en redes sociales, también, ¿verdad? También. Que también hubiera... Heredia, ¿dónde va? Heredia, ¿dónde va? Yo de boxeo. De hecho, que... Es algo que a mí me gustaría recalcar, que lo vi mal, man, y eso me parece de equipos pequeños. La tiradera que hizo la página Herediano con respecto al haber ganado ese triunfo, man, o sea, me parece muy hasta inmaduro. Obviamente, cada uno tendrá su forma de celebrar, man, pero yo siento que, estamos entre grandes, por así decirlo, ¿verdad? Y no te puedes comportar como un chiquillo, ¿verdad? Porque al final de cuentas, me siento que se vio mal. Eso sí me gustó, eso sí no me gustó. Johnny, pero... Sí, de hecho, para leerlo ahí decía el Club Herediano, para hablar un poquito en su cuenta en Twitter, puso, hoy duermen temprano, no te preocupes, Caja del Seguro Social de Costa Rica, y ahí con las cosas de sueño, ¿verdad? Dice, grandes en ASI. Y el Club Sport Cartagena le responde, sí, cada costarricense, ¿verdad? Estén tranquilos, que fijo los 800 mil ya están durmiendo. Entonces, sí, en realidad se ve mal porque no, o sea, parado. Es que yo creo que ni en equipos pequeños se ve bien eso. En realidad ni ellos lo hacen. Pero, Entonces, yo, si solo... todavía,
Te voy a decir lo que pasa. Lo que pasa es que Heredia cuando viene acá, el primer partido en la semifinal, y te lo voy a decir así, sinceramente, porque yo lo vi, yo estuve en el estadio antes de que los equipos entraran y demás, yo estuve ahí. Heredia cuando llegó al Fello Mesa, y esto muy pocas personas lo saben, solo los medios de comunicación que estábamos ahí. Cuando se bajaron los directivos del autobús del Herediano, algunos y parte del cuerpo técnico llegó y les dijeron un par de palabritas cariñosas a los directivos del Cartaginés. Entonces, desde ese partido viene esto. Viene la situación con Mauricio Wright y la expulsión y Brian Segura en el partido de Supercopa. Brian Segura fue en el entretiempo, cuando salen los equipos, en el estadio Fello Mesa, y llegó y le dijo otro par de palabritas cariñosas a Mauricio Wright. Entre una de esas le dijo a Mauricio Wright que él no servía para nada y que no iba a ser campeón a Cartago, ¿verdad? Mauricio. Primera vez, y vea, se lo voy a decir sincero, primera vez que veo que Mauricio se queda callado, porque Mauricio es de responder y Mauricio es una persona que tiene un carácter muy fuerte. Y Mauricio se quedó callado y se volvió y le dijo a Heiner, vamos a sacar a Heredia y vamos a ser campeones. Desde ahí, desde ese partido, ya las dirigencias, jugadores y cuerpo técnico, ya ellos iban, ¿verdad? Pasa lo del Estadio Nacional, juegan en el Nacional, en el segundo partido de semifinales y demás, pasa la expulsión de Vargas y los jugadores de Heredia empiezan a tirarle también otra vez al banquillo del Cartaginés. Y lo que hacen Heiner y Mauricio fue, tranquilos muchachos, que esto en la cancha lo sacamos nosotros. En la Supercopa ya esto viene, lo que yo les decía de la importancia de darle ese seguimiento a la Copa y darle esa promoción también a la Copa para que la gente crea y vea que es algo oficial. En la Supercopa Mauricio y la gente de Cartaginés dijo, bueno, si ahora sí, si nos tiran, ya somos campeones, ya, ahora sí vamos a contestar. Y sucede ya el burumbum con Barrantes y toda la cuestión, pasa lo de Mauricio, pasa con Segura ahí, el enfoque y todo. Y cuando termina el partido, en el chat de la prensa, digo yo, esta cuestión va a tirar, los de Heredia van a tirar cizañita ahí, va a ver. Y dicho y hecho, terminó, tiraron la cizaña y era de esperarse que Cartago iba a responder. Esto es algo que vamos a ver y espero yo que no, pero se va a seguir viendo en el torneo cuando se encuentren en Cartago y Heredia. Y espero que no sea así, la verdad, porque se está volviendo una rivalidad ya no solo en el terreno de juego, sino afuera también. Bueno, hablando un poquito de Cartago, ya sacó a la venta sus entradas para el partido del miércoles a las 8 de la noche contra Grecia. La entrada más barata es de los 4.000 colones y la más cara 16.000 colones. El campeón versus Grecia, sí, publica el Club Sport Cartaginés el. Así lo promocionan. Así lo promociona, correcto. Pero bueno, lastimosamente, pues eso es lo que se nos está dando, ¿verdad? Heredia lamentable, ¿verdad? Digamos que en todos los partidos que ha estado jugando últimamente, pues han habido eventos bochornosos. Creo que tienen que haber barbas en remojo por parte del herediano y ir cambiando un poquito de eso. Pero bueno, cambiando un poquito el tema, será la. Incluso, Gabo, en Dime. esa Supercopa, el Herediano está perdiendo varios jugadores, digamos, que van a estar Sí. suspendidos, porque igual que Cartago, digamos, vea que. Michael Barrantes va a estar 3 partidos suspendidos. También, igualmente, lo va a estar Keyser Fuller. También 3 partidos que fueron los protagonistas de ese pleito. Igualmente, Mauricio Wright también va a estar Mauricio Montero y va a estar Keyser también, uno de ellos.
que eso fue lo que nos trajo también, ¿verdad? Que nos va a perjudicar para el inicio del campeonato. Correcto, pero bueno, y eso es lo que deja esto. Pero bueno, para ir adelantando un poquitito, Brandon Aguilera, ¿verdad? Es fichado ya oficialmente por el Nottingham Forest, ¿verdad? De la Premier League. Dicen de que va más de $1 millón el traspaso, entonces buen dinero para las arcas de la liga. Y también, pues, creo que el Carmelita, creo que también se deja una parte. A lo que dijo Jenda, el 98.9% es de la liga. Sí, se deja como un 0.75 Carmelita y el no sé qué más. Ya lo que son derechos de formación, eso es otra negociación aparte. Pues. Carmelita fue el que lo formó y le salió el tiro por la... Sí, al final de cuentas... Pues, sí, igual siempre van a recibir. Igual van a recibir. Sí, siempre se recibe. Obviamente es un pero bueno, porcentaje, ¿verdad? Pero va a recibir. Y es lo justo. Correcto. Sí. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con el tema de Brandon. Y pues bueno, ojalá que Brandon destaque, ojalá y que Brandon sea titular, por lo que le den minutos. Es que hizo a un club, o sea, aparte de los donados al fichaje, que obviamente, bueno, ahora para la liga corta la fecha, ¿verdad? Para, por favor, pero si no te ponen, Sí, es que está llegando un club que no es cualquier club, ¿verdad? O sea, que va a tener muchísima competencia. Entonces, ojalá logre sacar y le den minutos, ¿verdad? Sí. Pero, ojalá, bueno, esto después del Mundial. Pero Brandon se queda seis meses en Guanacaste, ¿ah? ¿Eh? Para Guanacaste, para la EG 6 meses, porque ocupa cumplir una cantidad de minutos. Exactamente, es parte de un requisito reglamentario que tiene la... Exacto, si no yo hubiera estado directamente ya. La Premier League. Pero, correcto, pero bien por el muchacho ahí, dice en declaraciones que hoy llegó a Costa Rica, Brandon, casualmente, decía de que aún no se la creía, ¿verdad? Porque iba a estar ya compitiendo con grandes futbolistas y todo, y que iba a dar todo lo mejor. Decía, sí, ojalá que le haya bien al muchacho. Ojalá, pero bueno, que enciende las redes, Marcel Hernández. No nos cansamos de hablar de Marcel Hernández, ¿verdad? Que ahora salió diciendo que supuestamente el contrato con el cartaginés son solo 6 meses. Entonces, pues, no sé si es que está mal asesorar al muchacho, ¿verdad? Porque ya había como cesado la novela y un pronto a otro vuelve a explotar, ¿verdad? Con estos comentarios. Entonces, no sé si Andresito tiene algo sí sobre este tema. Sí, el tema de Marcel está así. Son Cartago lo hizo básicamente para que la transacción fuera menos dinero para ellos. Cartago lo ficha 6 meses, para que el valor de la ficha sea menos a lo que le tiene que pagar a la liga. Pero tienen ya un trato verbal con Marcel para que esos 6 meses después él firme. Entonces, mi pregunta... Si ya hay un precontrato, bueno, digamos que algo verbal, por lo menos, sea como sea, es como un precontrato, ya algo arreglado. ¿Por qué salir en cámara diciendo de que puedo firmar con cualquier equipo ya en enero? ¿Me explico? O sea, si ya sabe que tiene algo ahí, entonces no, hasta cierta forma no es como ofreciéndose a más, a otros equipos y demás, no sé, siento yo. Para mí sería como un irrespeto para el mismo cartaginés si ya hay algo verbal. O no sé si ya el arreglo se dio después de las declaraciones, no sé cómo estará ese asunto, pero, o sea, para mí yo lo veo mal. Pues, obviamente tiene que obviamente el más tiene que vender. El trato se da después de la Supercopa. Ah, ok. El trato se da cuando termina la Supercopa, sí. Yo siento que eso, lejos de beneficiarle a Marcel, lo que le hace es perjudicarlo, puesto que se presenta más. Porque si usted ve bien el partido de la Supercopa, Marcel nunca se encontró, aparte de la marca que le pusieron, ¿verdad? La marca, sí, lo referencia. Sinceramente, Marcel no se vio. Entonces, esas cosas, lejos de beneficiarle, etcétera, no bien lo desconcentran. Sí tiene, o sea, sí es, esta situación de Marcel sigue generando muchas dudas. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, entonces la liga no recupera lo que inicialmente invirtió por él.
porque Cartaginés le da un monto muchísimo menor. Entonces quiere decir que eso no, son, eso no es, entonces quiere decir que eso no es una buena movida para Liga Deportiva Alajuelense ni para Lleida. Que a final de cuentas decían que hasta lo iban a vender más caro y que no sé qué y no sé cuánto, y al final de cuentas Cartaginés le da muchísimo menos. Y por yo siento tiempo, que la liga no, eso fue, tampoco es un dolor de cabeza. Tampoco es que le esté tirando la liga, porque tampoco siento que sea para Cartaginés un gran negocio pagar tanto dinero solo por 6 meses. Entonces no sé hasta dónde es rentable o no. Mira, yo siento que la liga lo único que quiso fue tal vez no recuperar toda la inversión, pero recuperar algo aunque sea, sí, y simplemente no darlo, exactamente, no darlo de gratis, correcto. Exacto, y quitarse un dolor de cabeza, porque honestamente. Y eso, sea como sea, afecta al grupo. Entonces siento yo que... No, y el liguismo, exactamente, el liguismo no lo iba a recibir bien, man. Aparte, exacto, tampoco, entonces di, ¿para qué? Mejor di, dame lo que sea, yes. Se iba a sentir bien. Entonces no le veo lógica a eso, ¿verdad? Pero sí siento que no fue un buen negocio para la liga. O sea, al final... Eso es como cuando te den plata, man, y te dicen, yo no te puedo pagar ahorita los 100 mil, te puedo pagar 20 mil. Entonces usted dice, bueno, me agarro 20... O no agarro nada, entonces mejor me llevo los 20, ¿verdad? Pero sí, estamos hablando que no es un trato. Porque sabe que los otros 80 ya los perdió. Exactamente, entonces, o sea, siento que no es buen negocio por ahí para la liga, porque, o sea, tanto boom que le hizo y tanta inversión que generó, no sé hasta dónde fue rentable para la liga, no me parece rentable y no es como te digo, no es que le esté tirando a la liga, porque tampoco veo que sea rentable para el Cartaginés. Pagar 880 mil dólares fue que pagaron, ¿cuánto fue que pagaron? $150,000. No creo que $150,000. Se habló que la liga de Sagüez o Cartaginés. Sí, pero esta vez, ¿cuánto le da Cartaginés a la liga? Supuestamente $25,000, supuestamente. Sí. Imagínese, ni siquiera estás llevando una cuarta parte de lo que te costó. Entonces es mal negocio. ¿Me entiendes? Va a sacar un ojo, Edgar. ¿Me entiendes? Entonces yo siento que no es buen negocio, man. Y para Cartaginés no es buen negocio tampoco, man, porque ¿para qué vas a pagar tanto por alguien que vas a tener poco tiempo? ¿Me explico? Sí, pero, Dave, no sé, hay que ver qué sucede con Marcelo, al final... Él también dio declaraciones y dijo que se quería retirar con Cartago porque acá se siente cómodo y demás. Entonces, ojalá sí sea por la buena relación que tiene con la afición, porque tiene buena relación con la afición y buena relación con la directiva. Y ahorita Marcel está en la posición, al haber quedado campeón y goleador y demás, ahorita Marcel está en la posición de pedir lo que quiera al Cartaginés. Y ténganlo por seguro que ahorita Don Leo está como el genio de la lámpara, le va a conceder lo que el mae le pida para que no se vaya. Sí, sí. Ahí, vamos a ver qué sucede. Sí, les digo así, mucha rigurra, esa vara de Marcel de estar en esta novela, man, o sea, ya que ese quedito, man, ya se le están resolviendo las tortas, man, que ese quedito, o sea, porque lejos de beneficiarlo, yo siento que lo están afectando. Mira, si la prensa le sigue dando más largas, él va a seguir ahí. También. Entonces, de ahí. Así es. Pero bueno, pasamos a otro tema. Lastimosamente, la selección femenina hoy cae derrotada frente a Jamaica en tiempos extra, 1-0. Y pues lo más feo de esto es el decirle adiós a los Juegos Olímpicos, ¿verdad?, que se iban a celebrar en el 2024. Entonces, pues, otro fracaso más para Amelia Valverde y su... ¿Qué está sosteniendo ahorita Amelia? ¿La clasificación? Al Mundial, yo no sé. No sé, la verdad, para mí ya eso... La está sosteniendo Rodolfo porque es la mimada, pero la verdad, o sea, Amelia... No entiendo cómo... sigue estando ahí. No sé, yo tampoco. O sea, es que, yo creo que es una pregunta que todos nos hacemos. ¿Qué pasa, man? Que si le pones un asistente masculino, entonces van a empezar a restar, que por qué, que ¿me entiendes? O sea, se van por el lado equivocado, ¿verdad? Yo no por el lado del punto de vista de que le ayuden, sino se van por el lado de vista
del feminismo en decir que por qué tienen que poner un asistente hombre, que si es que no creen en la capacidad de ella. No, no, o sea, nadie está dudando de la experiencia que tiene Amelia. Pero, o sea, hay que ser honesto, o sea, ya la fórmula no le está funcionando. Es que ese es el punto, o sea, ahí, no sé, y es que lo raro es que las, bueno, obviamente, pues no es raro porque es lo que tienen que hacer, las jugadoras la defienden. Hay muchas cosas que nosotros que estamos muy metidos en eso, sabemos, pero la gente no. Y uno no puede tampoco, uno tiene que cuidarse, ¿verdad? Exacto. Con lo que dice, pero uno sabe por qué, uno sabe por qué, y al final uno, por eso es que a mí me da cólera, y por eso es que les digo, Amelia tenía que haberse ido desde hace 7 años. Amelia, es que ya siento que ya el ciclo de ella pasó. Y tras eso, si vos sos humilde, y vos ves que en vez de ayudar, ya no estás haciéndole bien, ¿por qué no decidís dar el paso vos? Dar un paso al lado, dar un paso al lado. De ahí es ahí donde uno dice, parece, no sé, porque si usted sabe que ya lo suyo no funciona, tiene que aceptarlo, tener autocrítica, y siento que es lo que ha hecho falta ahí. ¿Y por qué lo hacen con la selección masculina cuando no ven resultados y con la femenina no? ¿Por qué Ronald González sí tuvo que salir y Amelia sigue? Correcto. Es que lo que según dice Rodolfo, ya lo sé, es porque Amelia ya conoce las jugadoras, las jugadoras conocen a Amelia, y eso, ese es el discurso que siempre han dado. Sí, pero no, eso no es válido, porque los jugadores conocían a Ronald conocía a los jugadores y no está. Digo, este venezolano que está en sus 20 y siento que ha hecho un buen trabajo. Sí, pero es que, o sea, aquí hay muchos técnicos en Costa Rica que están capacitados y que están preparados para. Y no entiendo por qué no le dan la oportunidad a alguien de aquí. O sea. Sí, no sé, ahí hay algo extraño ahí en la federación, que eso es lo que creo que todo el mundo siempre ha criticado, y pues eso no creo que vaya a cambiar, la verdad. Y gracias a Dios que ya estábamos clasificados al Mundial, ¿verdad? Por lo menos. Y yo creo que eso es lo que la está sosteniendo, porque usted le pregunta a Rolfo y yo lo dice. Pero igual, o sea, si por la víspera se saca el día, ¿cómo va a ser ese Mundial, güey? Es que ese es el tema. Sí, sí. Y perder hoy, de la forma en que se perdió, es triste. Ver a Raquel Rodríguez, usted lo puede llamar desafortunado. Meter la bola que pegarla en el palo, yo casi me pongo a llorar allá afuera en la acera de la casa. Man, o sea, usted puede llamarlo desafortunado, pero no, man, o sea, eso es trabajo. Así es. Veo que tenemos un problema también en lo que son las porteras. O sea, son muy buenas. Tienen un potencial enorme, pero no entiendo cómo no lo pueden dar en la cancha, en los partidos de la serie. O sea, en algún grado, yo las veo con los clubes y yo digo, pucha, es porteraza, qué bien juega. Y llegan a la selección y se convierten en algo parecido a... ¿Será porque hay un grado de inseguridad? ¿Cómo ven ustedes? ¿Hay un grado de inseguridad, de temor? Yo no sé, para mí el fallo ahí es el entrenador de porteros. Demasiada argolla ahí. Las informaciones que a uno le llegan, hay demasiada argolla. Portera ya las eligió, y aunque alguien esté en mejores ligas, en mejores condiciones, No los convocan simplemente porque el hombre dice, es que no la quiero, y eso es lo que pasa ahí. Entonces, y es así con Amelia. Entonces, pues, ahí es donde yo te digo, hay mucha, mucha argolla en ese aspecto. Y el partido pasado salió pésimo. Yo vi el partido contra Canadá, eso te iba a decir. Yo vi el partido contra Canadá y yo vi a Noelia. Y yo dije, Dios, hasta sudaba frío yo, muchacho.
hasta pálido, estaba en el sillón viendo el partido y yo, Dios, y vivía con esa tensión de que se acabe esto, porque si no, Noelia se va a jalar otra torta. Vea, yo no soy entrenador de porteros, ni tengo, ni sé nada del tema con los porteros, pero si usted ve el gol que hoy le hacen a la Cele, el achique que hizo Daniela Celora, que para mí es una excelente arquera, o sea, ella salió, pero así. O sea, sos un portero, tenés que, claro, extender brazos, cubrir el Hacer marco lo más que se pueda. Y ella salió así. el Cristo, decía Eric Exacto, Morales. ella salió así. O sea, el pie bien, pero salió así. ¿Por dónde le pasó la bala? Por aquí. Sí, es que Y ella con los eso brazos era lo que te extendidos, decía. le pegan el brazo. Y ella Eso salió era lo así. que te decía, que en las, o sea, yo veo las porteras y por nombre y por trayectoria y todo, o sea, vos decís sí, son porteras para que estén ahí. Pero en el nivel de juego, en la cancha, es otra cosa. O sea, te demuestran otra cosa totalmente diferente que vos te quedas asustado. Y Correcto. por el otro. sí hay que felicitar a las muchachas, porque ellas No, no, sí, obviamente. hacen su esfuerzo. Ahí lo que está faltando es el La cuerpo cabeza. técnico, el trabajo técnico, exactamente. La Sí, cabeza, pero la cabeza, cuando la cabeza está mal, cuando la por ahí cabeza está siento mal. yo, por ahí siento yo que va al baile, ven. Por ahí siento Sí. yo que va al baile. Y por el Pero otro bueno. lado, sí, las que siguen ¿Quién soy siendo yo para supremacía, juzgar? las que siguen siendo supremacía y siendo mal de Estados Unidos, ¿verdad? Hoy gana y se asegura el boleto directo en los Juegos Olímpicos de París y a No, la Copa Oro esa, del lo que pasa, que 2024 también. van a salir a poner un montón de excusas. Primero van a decir, pero ve a México. México está mal. Y entonces van a crear esa comparación Pero eso ya es culpa del tico mediocre. como justificación, ¿verdad? Van a salir con esa justificación, ¿verdad? Al hacer esa comparación y decir, ve, pero, o sea, es que no solo somos nosotros los que estamos mal, ve a México, México Sí, pero también. México en toda la, en toda, en todas las categorías está mal. En todas las categorías quedó solamente la mayor que está en el mundial, pero el resto, mal. Pero bueno, también quería aprovechar el espacio, ¿verdad? Para un saludo para Yanni Flores, ¿verdad? Y Harold Y Villalobos, Harold. este campamento exitosísimo que tuvieron en Tbilisi, Georgia, Georgia, ¿verdad? los muchachos Es de fútbol algo impresionante preparados. ahí. Estuvieron compartiendo las fotos ahí, estuvimos subiéndolo en la página. Demasiadas felicitaciones a ambos y a todo ese grupo de niños que en cada foto se veía el rostro de la emoción de lo que estaban viviendo, y de verdad. No fue fácil llegar ahí, de hecho que ojalá pronto tengamos a Yanni o a Harold para que nos hablen de esta aventura que tuvieron, porque la verdad es que fue algo ejemplar, excepcional, y pues eso está para grandes cosas. Así es. Eso está. Ahí, Dile. perdón, ahí para meter, estaba viendo las fotos del viaje ahí que subió Harold y Yanni y están, bueno, se alegra uno de ver las fotos, imagínense cómo deben estar ellos, ¿verdad? Así es. Imagínate, sí. Sí, de hecho, con una producción de ellos, ahí yo que sigo a los dos, decía de que no fue fácil, que es sumamente complicado, que a veces solamente se ve ya lo que se realizó, pero todo el detrás de cámaras, como se dice, no fue sencillo, que a veces hasta abandonar y todo lo demás, pero la persistencia es la que siempre ha estado y pues han llegado hasta donde han llegado por la ayuda que han recibido de todas las personas. Aunque a veces cierran muchas puertas, pero se abren otras. Y al final de cuentas cumplieron sueños. Y eso es lo más importante. Así es, felicitaciones para ellos. Sí, pues en otro tema. Bueno, ayer Kepos Kambute, ¿verdad? Que gana el trofeo y llega a la segunda división, ¿verdad? Derrotando al Club Deportivo Pavas, 1-0 en este partido de vuelta. Que había quedado 1-1 el de ida. Hoy había leído una nota que habían hecho de una página que se llama Los Paveños, donde hablaba y decían de que, pues, a nivel de título, pues sí, y lo tiene Kepos Kambute, pero a nivel de realismo, ¿verdad? En realidad, el ganador de esta, de esta, de esta. De Serie. esta serie, sí, perdón, en realidad fue Pavas,
porque Pavas, el penal de allá inexistente, acá le pitan un penal es igual inexistente, según la transmisión que está viendo, por un lado, y por otro lado también que vi, era inexistente el penal que hubo también en, ¿qué? Pues que casualmente el portero sí la detiene, ¿verdad? Entonces, en realidad... No solo eso, Gabo, sino también todo lo que vivió la afición de Pavas. Que sí, no lo exacto, dejaran llegar sí. Los buses, que, o sea... El tema del estadio, el veto al estadio. El que tenía que jugarse la semifinal un domingo y lo retrasaron todo porque había casos de otro equipo. Por lluvia, alegando la lluvia, cuando no se presentó el clima, el rumor de los jugadores con COVID, que no. Sí, sí, de todo, no sé, o sea, si fue así o no. Yo siento, el arbitraje que, totalmente recusado, Cambute. Completamente, o sea, yo siento que Kepos hizo un gran trabajo y no necesitaba nada. Pero sí tenía que haber justicia y tenía que haber igualdad de condiciones, y siento que no se dio. Lamentablemente, hay un sector de la afición paveña, obviamente molesta, que no se comporta de la mejor manera, ¿cierto? Pero eso se da en todo lado, no lo estoy justificando, pero o sea, llega un momento en que la gente se topa y se calienta, man. ¿Por qué? Porque está viendo el montón de trabas que te están poniendo, man. Repito, o sea, no es por el hecho de que a Kepos le tengan que regalar algo o a Pavas, no, o sea, eso al final de cuentas se gana en la cancha, pero se gana de una forma justa, se gana de una forma de igualdad de condiciones. Ahí estaba viendo unas publicaciones de la gente de Pavas y sí, o sea, tal vez no era esa la medalla que querían, la de subcampeón. Pero, o sea, hay que tomar en cuenta que Pavas nace en el 2018, ¿no? Sí, más bien. Entonces yo siento que se ha llegado largo, se ha llegado, o sea, se ve que es un proyecto serio. Obviamente van a ir con todo en este próximo torneo para ver si logran la hazaña. Pero sí siento que se vio un poquitillo manchada a la final por las situaciones que se dieron. Correcto. Bueno, también en otros temas, ¿verdad? Byron Bonilla, que firma con el Club Sport Cartaginés. Brandon. Byron es Pai, ¿verdad? Sí, Pai. Bueno, sí, llega al club brumoso, y en el ámbito internacional, Lewandowski, ¿verdad? Que ya está con sus compañeros en Miami, el Barça, ¿verdad? Un gran fichaje que se lleva el Barcelona, muchos lo catalogan por nada, pero yo siento que él se echaba al otro día, le rinde la cuerda. Sí, mucho nivel. Sí, el Barça, ¿verdad? Haciéndose una buena planilla para afrontar esta temporada que viene, y vamos a ver que ojalá le vaya bien, yo que sí también culé. Ojalá. Sí, sí, vamos a ver, porque hey, tiene mucha delantera y todo, pero vamos a ver qué les pasa ahí. Hoy inició en entrenamientos también el Real. Entonces ya con toda su planilla completa, ya llegó Rüdiger, ya está Hazard bien, esperemos que este torneo sí pueda jugarlo todo, ¿verdad? Y no tenga una recaída de la lesión. Y los Yankees de Nueva York le dieron palo de sobra a las Medias Rojas de Boston en los dos juegos que se han llevado, pero palo de verdad le han dado. Ahí estamos publicando en la página, Matiz. Sí. Esos clásicos de la Major League Baseball, y bueno, ha sido, pero apaleados, man. Ha sido muy, muy, muy efectivo la batería de los Yankees. También en otro tema ahí, lo de Gerald Drummond, ¿verdad? Lo de Gerald y su clasificación, excelente también. Sí, y el fue autocrítico cuando le consultaron, él dijo que todavía podía dar más. Sí, o sea, sí. Logró, y aún así él vio que podía mejorar y que dice que va a mejorar y que va a ir con todo. No, pero... y se ve el potencial de él, se ve el potencial de Gerald. Es muy disciplinado Gerald, ahí llega a Licoer, llega siempre a terapias a Licoer, man. Es muy disciplinado ese muchacho, eso sí hay que reconocerse. Sí, ahí es, yo como lo pongo y lo puse en mis redes,
Orgullo, da orgullo ver a un tico ahí, saber lo que cuesta, ¿verdad? Primero que nada, saber lo que cuesta llegar hasta ahí y da orgullo verlos ahí triunfando. Correcto. Bueno, también no pasamos desapercibido, ¿verdad? Hace el sábado, el 87 aniversario del Deportivo Saprissa, entonces también saludo John como saprissista Sí, por a toda estos la 87 familia morada que años. estuvieron ahí, a toda la familia morada que estuvieron ahí en la Fuente de la Hispanidad celebrando y con diferentes actividades. Obviamente, el 87 aniversario del Deportivo Saprissa. Felicitaciones a todos mis amigos morados, de verdad que sí. Voy a tirarle un dato aquí a John que no le va a gustar porque es de su majestad CR7, el bicho. Sí, comandante. Que están viendo Hoy, a ver hoy. en qué equipo de Champions lo colocan. Sí, pero hoy don Erik ten Hag habló con el Cristiano y con su representante para ver si hay alguna forma de que él se quede y se extienda el contrato. Porque la ideología del entrenador la ve como que le puede cansar a Cristiano. De hecho, ahí les pasé un video, no sé, tal vez yo no lo haya visto, pero Cristiano, para los que no saben, esta temporada quedó como el segundo mejor anotador de la Premier League, La ¿verdad? Premier. No solo fue a vender camisetas ahí a Inglaterra, como dice John, sino que también hizo lo suyo, no puede jugar solo, ¿verdad? Son 11 en cancha y él sí dio los resultados que tenía que dar. Vean, desconecté Y ahora sí. Gabo. No sé si nos queda algo más por ahí, alguna información más que dar. Sí, también ahora ahí voy con una caja, me acordé de esto, de Sporting Fútbol Femenino, que quedó campeón del torneo de Copa. Correcto, cierto. Sporting, Torneo, sí. sí. Entonces 6 también, goles por 2, 6 por 3, perdón, el global. sí, las muchachas de Sporting, que la verdad volvieron a ser el Sporting Femenino que conocí. Me enorgullecí cuando vi a las muchachas jugar así, porque habían bajado su rendimiento, pero lo dieron todo esta vez. Y sentí bonito, era Sporting. Antes era Sporting, después. Ahí, un saludo para ver. Después llegó una amiga saprissista que juega en Saprissa y de ahí me volcó, ¿verdad? Me compró con un asado. De hecho, hoy jugó en la serie. Y me compró con un asado y de ahí no, me volcó, ¿verdad? Entonces, sí, me gustó mucho ver a Sporting jugar así. Qué bonito, Yanni. Ahí que estuvimos hablando, 6:33 a.m., ya listándonos para ir al aeropuerto. Qué bueno, qué Dice, bueno. en sintonía desde Madrid, un saludo para Yanni. Saludo ahí para el profe Abrazo, Yanni. profe, pura vida. Ahí le Dice acabo de que dar un mensajito ya yo. martes aquí, ya están martes allá. Está Ya. invitado, profe, Está ya, invitado, profe, sí, para que venga para a que Yanni contarnos. nos cuente esa experiencia tan hermosa que ahorita la Desde estuvimos Costa comentando. Rica, hasta Madrid le estamos mandando la invitación, imagínense. Para que esté aquí, que vengan los dos, Yanni y Harold, que estén Y los dos, Harold, sí. si pueden, sería un gusto recibirlos. Sí, para que, a ver qué dice Ever. Dice, la liga femenina va a pasarles por encima de nuevo. No Bueno, importa, están de no la liga. importa, Cartago tenía 81 años de no ser campeón y al final se le dio, entonces no importa. En algún momento llega el campeonato. Correcto, pero yo creo que ya, ¿crees que esos serían los temas? ¿Algo más falta ahí que Ay, se nos quede? porque San Carlos Fútbol Femenino está peleando el ascenso a la primera división contra Coronado. Entonces ahí se están dando duro también. Coronado que dejó a Timas por fuera y San Carlos que dejó a Liberia. También fueron marcadores muy, muy cortos. San Carlos ganó, creo que fue 2-0.
Y el de Coronado sí fue más abultado porque habían sacado la ventaja ahí. No dicen Ahí es que pegadito. se quedó, Andreu, se quedó. Andrés se quedó pegadillo. A ver si nos vuelve. Vamos a ver. Bueno, igual, bueno, saludar un poco a todos los que han estado ahí en sintonía, ¿verdad? También a Daisy, Idania, Iliana, Ever y el profe Yanni, ¿verdad? Y que estuvieron ahí en sintonía. Pero bueno, yo creo que ya vamos terminando. Vamos a ver, Andresitos, y yo creo que no, ya se fue, ¿verdad? Sí, ya no se quedó pegadillo, pero bueno. Sí, ahí se nos fue. Lástima, igual, ahí también disculpar a Edgar, que tuvo un problemita ahí, similar a lo de Tony, que se le descargó el teléfono, entonces, cosas que pasan en vivo, ¿verdad? Entonces no pudo continuar con nosotros, pero ahí se despidió y le manda saludos a todos. Y creo que en eso estamos ya, John, ¿verdad? Sí, señor, listos ahora sí, después de esta maratónica edición de Matiz Sí, Deportivo. sí. No, la pasamos muy bien con Alex, de verdad. Entonces ahí nos extendimos un poquito, pero demasiado bien. Sí. Y bueno, No, a igual toda la sabe gente decir. a toda la gente que nos hace el favor de vernos y escucharnos lunes y jueves a las 8 de la noche, muchísimas gracias. Esto es por y para ustedes. Y de verdad que agradecemos cada comentario, cada persona que le da me gusta a la página, que nos sigue en redes sociales, que nos está ahí apoyando de una u otra forma, que sabemos que obviamente no pueden estar tal vez como hoy 2 horas y media pegadas al teléfono, pero entendemos que se conectan, se vienen, se van y eso lo agradecemos muchísimo, de verdad. Muy buenas noches para todos, muchísimas gracias, un abrazo, Gabito, a don Edgar, a Andrés, a Yanni, a los muchachos, que tengan buen vuelo de regreso, que es primero que estén Así es. pronto aquí. A vos, Gabito, ¿verdad? Un abrazo, mi hermano, y a Alexander Robinson, ya uno de la casa, ¿verdad? Muchísimas gracias a todos, pura vida, muy buenas noches. Así es, sí. Y igual que nos sigan en todas nuestras redes sociales, ¿verdad? TikTok, en YouTube y en Instagram como Matiz Deportivo. Ahí se suscriben, ahí dejan su like. De hecho, que ese programa ya casi en unos 10 minutos menos ya estará en el YouTube para que lo En logren ver, YouTube. ¿no? A que fueron casi 2 horas y media y lo ven por tractos ahí cuando apenas puedan. Y pues me voy a despedir esta vez con una frase. Dice: el deporte tiene el poder de transformar el mundo, tiene el poder de inspirar, de unir a la gente como pocas otras cosas. Tiene más capacidad que los gobiernos de derribar las barreras sociales. Escrito por Nelson Mandela. Muy bien. Así es. Entonces, buenas noches a todos los que nos acompañaron en un programa más de Matiz Deportivos. Dios mediante, nos veríamos el próximo jueves a las 8 de la noche. Muchas gracias por acompañarnos. Éxitos y que les vaya sumamente bien. Por hoy, muchas gracias.